Comencem. Benvinguts a l'Ateneu. Aquesta és la tercera xerrada d'un cicle que hem titulat Empoderem-nos. Aquest cicle vol tractar diferents problemàtiques, aspectes que té, en aquest cas, Sitges. No és exclusiu només de Sitges. Sempre des d'un punt de vista de l'esquerra i volent empoderar, tal com diu el títol, a la població per fer-ne un major control, tenir les eines, com a mínim tenir totes les eines necessàries per decidir el que s'ha de fer, doncs, per exemple avui, amb els pisos turístics, un fenomen que no és nou, però que en els últims anys ha vist augmentar exponencialment el seu nombre i, per tant, doncs, els seus efectes socials en l'habitatge i d'altres. Dir-vos també que el cicle, com dic, aquesta és la tercera. Les altres dues hem tractat, doncs, el servei d'aigua i la recollida i gestió de residus. Ara la intenció és tornar als temes enfocant-ho des d'un punt de vista més pràctic. Per exemple, ja estem intentant lligar la següent xerrada, que seria un taller ja més dens, diguem-ne, més tècnic, sobre la gestió de l'aigua per aconseguir, doncs, a nivell municipal un major control, l'Ajuntament, etc. Fet aquesta introducció, us presento, doncs, el José i el Giuseppe. Són investigadors de l'OACU, de l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà. És un observatori format, evidentment, per antropòlegs, o eminentment per antropòlegs, que es dedica, doncs, a investigar la ciutat i un fet, diguem-ne, fundacional de la ciutat, com és el conflicte. Dit això, veig que han portat exemplars del seu últim llibre, editat per Pollen, Barrios Corsarios. Si entreu a la seva web, veureu que no paren de publicar articles, de fer xerrades, de fer seminaris. També tenen més d'un llibre. I bé, és un grup molt actiu que personalment fa temps que segueixo i, doncs, tenia ganes de trobar l'excusa per portar-los a Sitges. Dit això, donar-vos les gràcies a vosaltres. Jo les tornaré a donar al final, segur, i a tots vosaltres també per venir. Us dono la paraula. Doncs jo també agraït a la gent de la CUP de Sitges i a l'Ateneu per la invitació, a vosaltres, que heu vingut aquí a l'Ateneu. Com que m'agradaria que us quedeu fins al final de la xerrada i la meva llengua materna no és el català, vaig a passar al castellà. El castellà van a ser en andalús, perquè jo soc de Sevilla, i faré la resta de la xerrada en aquesta llengua. No? El company Pol ha comentat que no és el primer llibre que treuen, no? És aquest de Barrios Corsarios. El primer que van treure es va dir Mierda de ciutat. O sigui, que jo crec que hem millorat una miqueta, encara que sigui en el tema de la promoció i el màrqueting. No? En aquest nom de Mierda de ciutat, fins i tot, estàs un èxit, no? S'ha anat molt bé, i hem portat aquests dos per si algú està interessat i tal. Pues, al final, si voleu, xerrem i ja està. Molt bé. Una altra cosa que volia dir és que, clar, nosaltres som investigadors en antropologia, però sobretot la nostra tasca està centrada en la situació, sobretot, encara que tenim companys que estudien altres ciutats, però sobretot a la ciutat de Barcelona, no? Que nosaltres considerem que és una mica com una mena de laboratori neoliberal en Europa, i a més un laboratori que està ara mateix patint les conseqüències de polítiques que no són d'ara ni són tampoc de fa 30 anys de la transició de la democràcia o el que sigui, sinó que fa de fa més temps, no? Que les conseqüències que estan patint ara són gairebé de fins i tot 50 anys, no?
Clar, com que la nostra tasca investigadora està més enfocada en la ciutat de Barcelona, la intenció en la xerrada és, primer de tot, dibuixar una mica la situació que estem patint a Barcelona i que vosaltres, a partir d'aquesta mena d'esborrany, traieu les ensenyances que podeu sobre el que està passant aquí a Sitges. No? He cercat una mica en internet i tinc algunes dades de Sitges, fins i tot d'un superpla d'habitatge local que sembla una cosa molt novedosa i molt ambiciosa, però que no sé la situació que està fins ara. Però sí que tinc algunes dades i jo crec que pot ser sobretot interessant per al final, no? Per al debat. Dit això, voy a començar, no? Ara ja sí, intento canviar el castellano. Va, a ver, la idea que tengo yo de hacer, os voy a hacer una introducción un poco sobre lo que está pasando en Barcelona, ¿vale? Y sobre todo me voy a centrar no tanto en mi trabajo, que también, en el trabajo propio del observatorio, sino también en el de un investigador que es muy relativamente poco conocido, pero que es un geógrafo que está bastante centrado en el estudio de lo que está pasando en el centro de Barcelona, en lo que viene siendo Ciutat Vella y concretamente en el Gòtic, ¿no? Es un tío que se llama Agustí Cocola, es andaluz como yo, de Jerez, y tiene un informe publicado, que es un tío muy activo y tiene una página web que se llama agustincocola.net y que os la recomiendo porque él publica y escribe muchas cosas y la distribuye gratuitamente. Agustín Cocola. Cocola, como suena. La web es agustincocola.net. Pero si ponéis Agustín Cocola en internet, sale la primera en el Google. Lo primero que sale es su página web. Ahí tiene el tío documentos, muchos publicados, muy interesantes. No sé si bueno, en Barcelona a lo mejor más conocido, pero no, él hizo un estudio muy bueno sobre la carga ideológica que tiene, digamos, la transformación del barrio gótico en cuanto a referente turístico internacional. Ya sabéis que el gótico, esto se dice de la leyenda de que en el gótico no hay nada gótico, ¿no? O sea, el barrio gótico es un barrio construido a golpe de mensaje publicitario. Y es un mensaje publicitario que se construye a partir de, bueno, del pensamiento de los políticos más conservadores catalanes de principios del siglo XX y un poco en contraposición, es un, digamos, una especie como de versión de ciudad revanchista decimonónica con respecto a lo que había sido el intento de transformación de Ildefons Cerdà unos años antes, ¿no? Entonces, toda la puesta en valor del centro histórico de Barcelona y de darle ese marchamo también en la situación, ¿no? Estamos hablando de los primeros años de la Liga Regionalista y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? De Puig i Cadafalch, toda esta peña, inventan un barrio para dotarse a sí mismos ellos de cierto respaldo histórico, también por el proyecto nacional que tenían detrás, ¿no? Y él tiene trabajos muy buenos sobre esa cuestión y hay una web, que también saldrá en el Google si buscáis Agustín Cocola, donde va repasando calle a calle casi el barrio gótico, diciéndote, pues esto que te dicen que es gótico, no es gótico, se lo trajeron de tal sitio, o esto que dicen que, por ejemplo, la propia fachada de la catedral, que hasta finales, el último cuarto del siglo XIX no estaba finalizada, y la acaban precisamente con un gótico así un tanto especial, para dotar también de ese respaldo, ¿no? De ese respaldo al proyecto político de la que estaba a punto de nacer, que era al principio del siglo XX, y que bueno, todo, digamos, todo envuelto en una especie como de cáscara ideológica en función de los que mandaban en aquel entonces. Bueno, no me enrollo más, pero solamente recomendaros a Agustín Cocola, es un tío muy interesante. Bueno, dicho esto, me retrotraigo para hacer un poco de historia y me voy a los años 90 en Barcelona, donde estamos, digamos, en la fase pre y post los años, digamos, que está hirviendo Barcelona con el tema de las Olimpiadas, donde Barcelona, bueno, para los que yo no estaba aquí, evidentemente, pero para los que habían vivido Barcelona en aquella época, Barcelona era una ciudad muy distinta a la que es ahora, pero que ya empezaba, digamos, a intentar poner en valor su nueva situación como ciudad terciaria, abandonando su carácter industrial, una industria que ya era decadente en aquel entonces, empezaba,
todo el movimiento este de ciudades globales, ¿no? De encajar en la red internacional de ciudades, básicamente para conseguir la atracción de inversiones, de capitales. Y aparecen los primeros guiños, ¿no? Las primeras intuiciones de lo que posteriormente es un fenómeno que es el que nos ha traído aquí ahora, que es el tema de los apartamentos turísticos. En los años 90 ya empiezan a aparecer algunos mensajes que empiezan a indicar que esto iba a ir un poco por allí, ¿eh? Estamos hablando de hace 26 años. Era curioso porque entonces algún gente, como decimos en mi tierra, gente muy espabilada, empezó a lanzar los buzones, papeles, ¿no? Panfletos, folletos que decían: usted no lo sabe, esto es así, literal, ¿eh? Usted no lo sabe, pero está viviendo en una mina de oro. Esto aparecía, este folleto era posible encontrarlo en algunos buzones del barrio gótico, sobre todo. Y lo que buscaban básicamente los que estaban detrás de esta iniciativa era conseguir que vecinos normales del barrio gótico de Barcelona pusieran a disposición de visitantes, turistas de alto poder adquisitivo, habitaciones de alquiler, ¿no? Es decir, estamos en una especie como de Airbnb, no 2.0, sino 0.0, o sea, un previo de la Airbnb, ¿vale? Esto, como decía, en los años 90, ya se empieza a ver un poco el movimiento, ¿no? En el año 2000 entran los inversores, ya aparece, digamos, esto deja de ser una cuestión más de carácter ciertamente amateur y empiezan ya a aparecer las primeras empresas y los primeros inversores que ven que esta dinámica que se había generado en la ciudad, situándola globalmente a través de las Olimpiadas y demás, podía ser una cuestión rentable, más allá de negocios más, digamos, de ámbito local, sino una cosa más exportable, ¿no? Más interesante para atraer las inversiones foráneas, y empiezan a entrar nuevas empresas y inversores, ¿no? Esto coincide con tres hechos a nivel general. El primero es la famosa ley del suelo que hace el Partido Popular en el año 98, que un poco es la que nos conduce, un poco no, un mucho, es la que nos conduce posteriormente a la famosa burbuja inmobiliaria, ¿no? Ya sabéis que esa ley decía que básicamente todo el suelo era urbanizable, ¿no? O sea, estaba o suelo no urbanizable o urbanizable, ¿no? Y rompía con una forma de clasificar el suelo que se heredaba de legislación anterior. Por otro lado, empiezan a comprarse ya no solamente, no empiezan a aparecer única y exclusivamente gente que alquila habitaciones, sino que empiezan a comprarse pisos y edificios completos para ponerlo al servicio del sector turístico. Y además aparecen las primeras quejas. O sea, en el año 2000, hace 16 años, ya tenemos las primeras quejas de los vecinos sobre lo que es, la situación que se está viviendo, incipiente todavía, de esta mena, de esta especie de bueno, ¿no? De inicio de semilla de la turistificación que estaba viviendo la ciudad. En el año 2005 aparece la primera legislación por parte de la Generalitat que establece lo que se denomina los HUT, ¿no? Que son los habitatges d'ús turístic, que me imagino que en Sitges estaréis muy familiarizados porque hice una mena de recerca a la web de la Generalitat y va a encontrar que hay 1486 HUT aquí en Sitges. ¿Tú? Sí, sí, legales. 1486. O sea, me parece una pasada. Una pasada. Pero bueno, solamente era un dato así anecdótico. Aparece la legislación en el 2005, ¿vale? ¿Esto qué hace? Esta legislación tiene dos consecuencias principales. La primera, empuja a la ilegalidad a los anteriores que estaban alquilando habitaciones, porque solamente te permite alquilar pisos completos donde no viva gente, ¿vale? Y después, me imagino que no será de extraña que todo esto, toda esta legislación iba envuelta en una cuestión fuertemente ideológica, que era básicamente el mensaje de que cualquiera que tenía un piso se podía enriquecer. O sea, era un poco lo de que antes se decía de que usted vive en una mina de oro, pero ahora ya publicado en el boletín oficial, en el diario oficial de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Esta legislación, por ejemplo, está ahora en revisión y ha recibido muchas críticas, ¿vale? Actualmente se sacó un borrador antes del verano, recibió muchas alegaciones y ahora todavía está pendiente de
de publicación, la revisión final y que se vea que se publicaría en el boletín oficial, ¿no? En 2008 pasa una cosa maravillosa, que es que se inventan Airbnb, ¿vale? No aquí en Cataluña, en California. Y ya sabéis todos que Airbnb aparece en sus inicios, y todavía hoy sigue, con una carcasa ideológica, aunque en diferentes sentidos, que es todo el tema este de la economía colaborativa, ¿no? El Airbnb frente a los HUD presenta una ventaja, aparte de la permisividad o de la cierta incluso discurso de carácter progresista en el que va envuelto todo esto de la economía colaborativa y demás, permite que toda la gente que antes alquilaba habitaciones y no podía hacerlo, lo haga, y también permite que los HUD se publiciten a través de Airbnb. Es decir, digamos, lo que la legislación catalana había impedido, Airbnb lo permite bajo una carcasa ideológica diferente, ¿no? Ya no es tanto como usted también puede hacerse rico, sino usted también puede colaborar. Vamos a dejarlo ahí. Por ejemplo, en Barcelona, por dar algunos datos, en la página web de Airbnb, haciendo una simple búsqueda, puedes encontrar que el 53,8% de los alojamientos disponibles son apartamentos completos. O sea, el 53,8% son apartamentos completos. Y el 46,2% evidentemente son solamente habitaciones. Yo os recomiendo, si queréis, a lo mejor, yo estuve buscando, pero no hay datos sobre Sitges. Hay una página web, es un proyecto que, digamos, intenta fundamentalmente plantar cara al mensaje que traslada Airbnb, que se llama Inside Airbnb, que es un proyecto que está en internet también y que generan informes, documentación, datos gráficos impresionantes sobre la realidad de Airbnb, qué es lo que hay detrás de Airbnb, ¿no? Bueno, Inside, en inglés. Si ponéis Inside Airbnb en Google, Google lo sabe todo, ¿no? O sea, pues ya está, sale. Hay que decir una cosa, y es que, por ejemplo, Inside Airbnb establece o estima que del 46,2% de las casas o los apartamentos que se publicitan como habitaciones individuales, muchas veces se ocultan que son albergues, es decir, que son pisos transformados en albergues. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no sé, si conocéis Barcelona, me imagino que sí, un piso de l'Eixample que tiene 4 habitaciones, en Airbnb aparece como una habitación 4 veces. Es decir, tú buscas Airbnb, algún piso, un alojamiento en l'Eixample, y dices, quiero quedarme en Barcelona tal día. Entonces te va a aparecer el mismo piso 4 veces, pero son 4 habitaciones, con lo cual es una forma de ocultar que lo que estás tratando de alquilar, pues es el piso completo, ¿vale? Otro dato curioso que ofrece Inside Airbnb y que te muestra que realmente este tema de la Airbnb no es economía colaborativa es la concentración en la propiedad. El 61,8% de la gente que se anuncia Airbnb ofrece más de un apartamento. Si tú ofreces más de un apartamento, tú ya no estás colaborando, tú estás haciendo negocio. Y más de la mitad de la gente que tiene propiedades en Airbnb, 61,8% ofrecen más de un apartamento en una habitación. Pongo un caso. Yo vivo en el Poblenou, ¿no? En el barrio de Barcelona. Tengo unos amigos de la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, que hace un mes y medio hicieron una acción, lo mismo llegó hasta aquí, lo conocéis, que alquilaron una habitación a través de Airbnb, se metieron dentro y una vez que estaban dentro, llamaron al ayuntamiento para decir que estaban alquilando una habitación que era ilegal, porque esa habitación es un apartamento. Ese apartamento no estaba registrado y por tanto no estaba registrado como apartamento turístico y por tanto está cometiendo una ilegalidad, ¿no? Vale, esta persona, que además yo era la típica persona que se coge como
chivo expiatorio, no chivo expiatorio, no, ¿cómo sería? Como testaferro, pero como hombre de paja, por decirlo de alguna manera. Era una chica japonesa, súper mona, que aparecía en la fotito aquí, no sé si había entrado alguna vez a ir BNB, pero cuando dice, va, quiero, me interesa esta casa. Se inicia en la casa y te sale la carita aquí del hostel, ¿no? El que te va a acoger, ¿no? Te sale una chica japonesa muy mona que va perfectamente con este rollo que vende Barcelona de que somos súper multichupi guay, cosmopolitas y tal, y dice, tú mira, una japonesa o una china alquilando apartamentos en Barcelona. Pues si ibas a varios de ellos te dabas cuenta de que era la misma chica. ¿Eso qué indica? Primero, indicaba que había una concentración de la propiedad, es decir, que realmente eran varios apartamentos, no de esa chica que tenía un apartamento y quería enseñarte la ciudad y que disfrutaba haciéndolo con ellos y posiblemente te llevaría a los bares más guays y más desconocidos de Barcelona, sino que era una persona que habían puesto la foto de alguien que estaba detrás, que se estaba lucrando precisamente con el alquiler de las viviendas, ¿no? Y este hombre, era un señor, tenía apartamentos en el Poblenou, varios, y en el Gothic, ¿vale? Es decir, que esto desmiente bastante todo el tema de la economía colaborativa. ¿Quién era también ese hombre? También quién era, sí, no era un cualquiera, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Era de Convergencia, ay, perdón, no vamos a entrar en detalle. Bueno, para que os hagáis una idea, a nivel de apartamentos turísticos legales, en el gótico, vamos a ir centrándonos ya un poco, hay 201 apartamentos HUD, ¿no? O sea, Habitatge d'Ús Turístic, pero solamente hay 81 direcciones. O sea, digamos, que si tú ordenas los apartamentos por dónde están, solamente hay 81 casas, digamos, ¿no? 81 bloques, 81 portales en las calles. Pero ellos dan acceso a 201 casas diferentes, pisos diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay gente que tiene edificios completos puestos en Airbnb, ¿vale? En Airbnb, pero no, en HUD. Lo que pasa es que esto da también da pie a la pillería muy típica, ¿no? De que, aunque es muy habitual que, por ejemplo, la gente, un propietario, tenga todo el edificio dedicado al tema del turismo, solamente tiene dado de alta en el HUD 2. ¿Vale? Entonces dice, yo soy legal porque pago mis impuestos y tal, y estoy al corriente con la Generalitat y todo eso, y porque mira, tengo dos pisos turísticos y los tengo aquí, pero el resto del edificio también lo tiene puesto, pero en Airbnb. ¿Vale? Es decir, todo el edificio, pero tras la pantalla de la legalidad se oculta, pues evidentemente, una infracción, ¿no? Bueno, volviendo al tema de Barcelona, las mayores ofertas que se dan en Barcelona a nivel de pisos ofertados a través de la plataforma Airbnb se dan en el Eixample y en Ciutat Vella. Primer lugar, Eixample. Segundo, Ciutat Vella. Sin embargo, sí, claro, evidentemente, si os hacéis con una imagen del mapa de Barcelona, Ciutat Vella, o sea, el Eixample es más grande, tiene mayor cantidad de viviendas, son todos bloques, ¿no? Y tal. Si estimamos la concentración de apartamentos en Airbnb en función de la densidad de población, se nos invierte. El primer lugar de concentración de apartamentos de Airbnb en Barcelona es Ciutat Vella. El segundo, el Eixample, ¿vale? Si haces un poco de cálculo, en función con el padrón y otros datos que están disponibles para todos, de cuáles son del número de pisos, de apartamentos que te ofrece Airbnb en Ciutat Vella, en función del número de hogares totales, te sale que el 9,6 de las casas que están en Ciutat Vella están dedicados al tema del turismo. O sea, una de cada 10 están dedicados al tema del turístico, al tema del turismo. Sabéis que Ciutat Vella es un distrito cuenta con varios barrios, uno de ellos, por ejemplo, es el Gótico, el otro es la Barceloneta. Si descendemos un nivel, o sea, si bajamos de nivel de distrito a nivel de barrio, el Gótico tiene el 16,8% de las casas disponibles dedicado al tema del turismo. Por comparar, San Pera, donde está el mercado de Santa Catarina, el 11,2, ¿vale? Claro, que esto así puede ser un poco engañoso, porque dice, bueno, 16,8, que es una exageración, ¿no? En el barrio gótico, bueno, tal. Pero si nos vamos en que muchas de las viviendas que son del barrio gótico, evidentemente no son casas individuales, sino que son bloques de vivienda con varias casas por edificio, nos encontramos que el 52,5% de los edificios tiene apartamentos turísticos. Es decir, uno de cada dos
O sea, tú vas por la calle hospital, yo qué sé, andas y dices, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Uno de cada dos bloques de vivienda tiene un apartamento turístico en su interior, ¿vale? El número total de apartamentos turísticos es de 1.301 y el total de... bueno, ahora os dejo este dato para el final porque voy a hacer unos cálculos, ahora empezaré a hablar también de hoteles, ¿vale? Porque al final van casi de la mano. Gracias. Ahora es la que tiene la tendencia de subida mayor, vale, en Barcelona. Y sube a los 1.200 ahora mismo. ¿A los 1.200? En Airbnb. Però fer-ho la interrupció, que si algú vol interrompir, ah, sí, sí, suposo que no hi haurà que fer cap problema. Si algú vol preguntar alguna cosa, que aixequi la mà i ja està. Si no, al final també hi haurà torn de preguntes. No, para dar una dimensión, digamos, que no es solo ese, es que el centro ya es, gracias sí, también, porque ya es, está a un mismo nivel. Sí. Bueno, esto es lo que se refiere a cuestiones relacionadas con apartamentos, ¿vale? Que es un poco... el tema principal de hoy. Pero los hoteles, la transformación de vivienda en hoteles, va de la mano, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, la tendencia, ahora os enseñaré también algunas noticias que he traído por aquí, que he impreso de estos días. Hay una tendencia muy importante ahora en Barcelona, que es a comprar fincas completas, ¿no? Y en vez de dedicarlo a apartamentos turísticos, dedicarlo a hoteles. Sabéis que en Barcelona tenemos una moratoria establecido por el gobierno de la Colau hace un año y pico, que de hecho duraba hasta este verano, pero que ha renovado por otro año porque tienen en marcha un plan de plan especial urbanístic de ayuntamiento turístico, ¿vale? El PEUAT, más fácil, que impide la aparición de nuevas promociones de hoteles, pero que está consiguiendo, digamos, un efecto colateral, bueno, pues tampoco nada positivo, ¿no? Y entonces, mira, esta noticia, por ejemplo, que os voy a enseñar ahora, es del 7 del 11. Hoy es 10, ¿no? O sea, de hace 3 días. La moratoria hotelera impulsa las promociones de pisos de lujo. Es decir, que todos los que se habían comprado edificios completos en Barcelona para transformarlos en hoteles, como no lo pueden transformar en hoteles porque no les dejan, pues los convierten en pisos de lujo. Y ya está. Entonces dice, como no... Es que es el artículo que es de La Vanguardia, ¿no? No sé dónde es hecho. Sí, de La Vanguardia. La Vanguardia dice, empieza muy bien, dice, como no puede ser un hotel, será un apartamento de lujo, punto. ¿No? Esto también dice mucho del mensaje que lanzan los medios de comunicación, ¿no? Sí, 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 ¿no? Dice, como no puede ser un hotel, pues mira, o apartamento de lujo. Entonces, bueno, habla de, sobre todo, de que hay, de que, bueno, eso, ¿no? De que todos los edificios que habían sido adquiridos para convertirse en un hotel, pues como no pueden, se está convirtiendo en apartamento de lujo. Y mucha gente, o sea, el capital que sigue llegando a la ciudad, que no puede invertir en cuestiones hoteleras, pues está invirtiendo lo mismo, transformando bloques de viviendas normales en apartamentos para ser vendidos pues a clases medias superiores, ¿no? Tal, ¿no? Bueno, esto es una noticia que no podemos olvidar. Vale, entonces, volviendo al tema de los hoteles, para que os hagáis una idea, en el año 1990 había en Barcelona 118 hoteles, ¿vale? En el año 2015, 25 años después, hay 384. Eso supone un incremento del 225% en 25 años, ¿vale? Es un crecimiento bastante, pues, a lo mejor, así, números así grandes, cuesta un poco hacerse una idea, pero es un crecimiento muy potente, ¿vale? No es solamente el doble, es más que el doble de hoteles, ¿vale? Además, como puede ser de otra manera, igual que en el tema de los apartamentos turísticos, se produce una concentración de la propiedad y del tipo de habitación que se ofrece, ¿vale? Por ejemplo, el 49% de los hoteles de Barcelona, o sea, la mitad de los hoteles que hay en Barcelona, de los 384, la mitad ofrece el 64% de las habitaciones. Es decir, que cada vez se construyen hoteles más grandes, que son capaces de acoger a mayor cantidad de gente, ¿vale? Y de esos 384, el 57,4 están situados bellas. O sea, más de la mitad de los 384 hoteles están situados bellas. Y acordaos de dónde estaban los apartamentos turísticos también en Barcelona, ¿eh? ¿Eso qué significa? Que
En el distrito de Ciudad Bella hay una cama por cada 4,9 habitantes. Es decir, por cada 4,5 personas que viven en la ciudad, hay una cama disponible en el hotel. Pero si lo rebajamos al nivel del barrio gótico, atención, hay una cama por cada 1,6 habitantes. ¿Eso qué significa? Que en plena ocupación hotelera, que se da muchas veces en la ciudad, hay un turista por cada 1,6 vecinos. O lo que es lo mismo, dos turistas por cada 3 vecinos. ¿Vale? Bueno, si sumemos ahora lo sumaremos. Para que flipeo ya, vamos. Vale, de los 38 nuevos establecimientos hoteleros aparecidos en el gótico desde el año 2000, o sea, en los últimos 16 años, 24 eran bloques de viviendas, o sea, de los 38 hoteles, no es que se hayan levantado de la nada, que había un solar o había una casa, se ha tirado y se ha levantado un hotel, no, sino que son viviendas que anteriormente, ¿saben? Bloques de un bloque que anteriormente estaba dedicado a vivienda, o sea, que vivía gente, ¿vale? Y 14 son antiguos edificios de oficinas y dependencias administrativas. 24, 14, 38, ¿vale? De hecho, no sé si estáis al día de... Esto es una cosa magnífica, que no sé si me he traído algo para ponerlo como ejemplo. Sabéis que la avenida Icaria, en la Vila Olímpica, hay ahora una cierta polémica porque se está remodelando un edificio para dedicarlo a albergue. 400 nuevas plazas turísticas en el barrio de la Vila Olímpica, ¿vale? ¿Os suena de las noticias o algo? Bueno, pues esto eran unas oficinas administrativas del Ayuntamiento de Barcelona. O sea, es muy fuerte. De hecho, todavía hoy he pasado por la puerta y he estado a punto de hacer una foto. Iba con la bicicleta y he pensado, voy a hacer una foto, pero no. En la puerta del edificio se ve la B de Barcelona todavía. ¿Vale? Y ahora un dato así, yo creo que en este ambiente podemos criticar mogollón a Convergencia, creo, aunque... Y es que... no sé, esta mañana de hecho bromeaba con unos amigos. Xavietri, antes de abandonar la alcaldía de Barcelona, firmó muchas, y cuando digo muchas, son decenas de licencias para el establecimiento de nuevas instalaciones hoteleras, turísticas, justo incluso cuando ya estaba en el periodo en que salía del ayuntamiento y que se incorporaba, daba paso al siguiente grupo político, ¿no?, que es el de Barcelona en Común, entre ellos este. Esta licencia la firma Xavier Trías estando en el cargo de alcalde, con días a punto de salir de allí, ¿no?, de la Plaza San Jaume. Y de hecho son colegas, el promotor es colega de... Pero bueno, esto es una cosa también, yo creo que en Convergencia estas cosas se deben hacer todos los días, ¿no? Todo el fin de semana, cuando se van a cada queso, yo qué sé, y tocan la guitarra, pues firman unos decretos, unos permisos, unas cosas... Y debe ser hacer de notario la Rahola, pero bueno, es otro tema. Bueno, os pongo un ejemplo, mira, para que os hagáis una idea de bloques de Barcelona, de edificios que han sido reconvertidos en hoteles. Otra noticia de estos días, bueno, esta es más antigua, creo. A ver si veo la fecha. Ah, sí, del 18 de octubre. Si conocéis Barcelona, la plaza del Duque de Medinaceli, ¿vale? Está al lado de Colón. Ahí. Esto ha abierto ahora. El 18 de octubre es esta noticia y abrieron por aquel entonces. Se llama... Si es que me parto nada más. Además, os voy a leer unos párrafos porque es que da risa da risa por no llorar o por no comprarte un lanzallamas o yo qué sé, porque da risa. Así es Soho House, el club social para creativos que desembarca en Barcelona. Ah, bueno. A ver. Bueno, pues os leo cuatro cosas. La inversión que ha supuesto este edificio era un edificio que ya, o sea, digamos, era un bloque de viviendas que tiene más de 100 años, ¿vale? Por supuesto, la vanguardia, como no puede ser de otra manera, lo vende de una forma impresionante, te dice. Como lo de antes, ¿no? Como no pueden ser viviendas, o sea, pisos, hoteles, pues serán pisos de lujo, ¿no? Pues aquí te dice Berlín, Londres, Miami y ahora Barcelona, ¿no? Como diciendo, oh, qué pelotazo, ¿no? Y te dice, en su primera sede en España, concretamente en el barrio gótico, en un edificio del siglo XIX de la plaza del Duque de Medinaceli, frente al Port Bay de Barcelona, y para su creación se han destinado 60 millones de euros. Es decir, se han gastado 60 millones de euros en rehabilitar una antigua finca
para poner un club social para creativos. Sigo leyendo porque es que esto no tiene desperdicio, dice. A caballo entre los conceptos de hotel de lujo, que posiblemente alcanzará la categoría de 5 estrellas, combinado con áreas sociales donde solo los miembros y los invitados tendrán libre acceso para disfrutar de instalaciones como club, piscina, spa, gimnasio, cine y restaurantes. Soho House pretende ser todo lo contrario al club clásico para la alta burguesía. El requisito indispensable para acceder a él es tener una profesión creativa. Cágate. Claro, que después sigues leyendo la noticia y te das cuenta de lo que significa tener una profesión creativa. Te dice, el precio... O sea, en serio. Una vez dentro existen solamente dos normas inquebrantables. No se permite la entrada a los socios con traje y corbata, ni utilizar teléfonos móviles para hacer fotografías. Así. La diferencia entre un creativo y un burgués es que no llevan traje y que no hacen foto con el móvil. Ya está. O sea, si cumples estos dos requisitos, si alguien me está escuchando y cumple estos dos requisitos, que puedes, podéis entrar. Claro, totalmente. Ahora viene la cosa. El precio a pagar, 1.500 euros anuales para los mayores de 27 años y la mitad para los más jóvenes. O sea, que hacen un precio social también. Esto hay que decir. Una proporción del tema. ¿Qué es lo que hace esto? O sea, ¿qué es lo que está aquí, no? Es decir, pues es un hotel. Un hotel con 57 habitaciones, donde solamente se pueden reservar habitación los socios que pagan esos 1.500 euros a nivel anual, ¿no? O sea, anualmente. Existe la posibilidad también de pagar 1.800 euros más para tener acceso al mismo tipo de club, pero en otras ciudades del planeta. Es decir, ¿para quién está pensado esto? Para esta gente que se mueve de una ciudad a otra, como si fuera Pedro por su casa, ¿no? Como el que va de Sitges a Gavá o de Gavá a Sitges. Y que vive en una realidad completamente diferente a la que vivimos el resto de las personas, ¿no? Tú pagas simplemente por tener acceso a el hotel, pero después tienes que pagar las habitaciones, ¿eh? Las habitaciones cuestan entre 320 y 350 euros la noche. Ahora también tienes acceso a el restaurante, el cine... Por ejemplo, dice, atención, esto es muy fuerte, dice, el spa abierto al público general, que abrirá este miércoles junto con el gimnasio, se inspira en una farmacia barcelonesa de los años 80, y no me lo estoy inventando, ¿eh? El spa está inspirado en una farmacia. Y el mobiliario se compone de una amalgama de piezas europeas de mediados siglo, antigüedades locales adquiridas en Changuito o Mercantil. No sé qué será eso. Bueno, en fin, para que os hagáis una idea, esta finca, aquí vivían 100 personas antes de que los echaran, ¿vale? Todo esto era un poco de coña para decir que para que puedan construir esto para un determinado tipo de público que puede pagar 1.500 euros al año simplemente para tener la posibilidad de acceder y entre 320 y 350 euros la noche, echaron a 100 familias, a 100 personas, perdón, no 100 familias, ¿vale? Y de hecho, es muy triste, pero la última persona le hicieron un móvil tremendo y se acabó suicidando. Se tiró por el edificio. ¿Vale? Es decir, que todo lo que estamos hablando aquí, las consecuencias sociales, personales, etcétera, son muy gordas. No son, yo he hecho un poco de broma porque, pero bueno, son muy gordas, ¿vale? Ánimo, que tengo que acabar esto. Vale, vale, ahora voy a hacer un poco la suma de lo que veníamos arrastrando de antes, ¿no? Es decir, habíamos dicho que había 1.301 apartamentos en este hotel, está en el barrio gótico, ¿no? Que había 1.301 apartamentos y que había aproximadamente, ahora no sé si lo he dicho, pero hay 1.000 plazas hoteleras, también en el barrio gótico. ¿Eso a qué da? ¿Qué suma? Pues 2.000, fácil, ¿no? 2.301, que aproximadamente supone el 35% del total de la vivienda disponible en el barrio, ¿vale? ¿Qué origina esto? Y ahora ya hablando un poco de las consecuencias, y que yo creo que a partir de lo cual podéis extraer quizás algunas enseñanzas de lo que puede llegar a pasar en Sitges, ¿no? Aunque las dinámicas son completamente distintas y las realidades también, ¿no? Pero bueno, a nivel global, yo creo que sí. ¿Qué es lo que origina esto? Primero, un desplazamiento directo de la población. O sea, la gente, los hoteles, o sea, los edificios que están destinados a convertirse en hoteles no son viviendas. Y entonces, no solamente porque en un edificio donde viven 100 personas, pues cuando se le finaliza el contrato, porque lo presionas y lo aprietas,
y otros múltiples instrumentos de presión para que la gente abandone sus casas acaban dejándolas, sino también porque directamente compras el edificio completo, ¿no? Y ya no permite que nadie viva ahí, sino que lo transformas en un hotel. Entonces, son 100, si, imaginaos, si son 100 personas, que tengo 3, 4 personas por familia, son aproximadamente 20, 20 y algo casas que ya no están en el mercado del alquiler o de venta y por tanto contribuyen a que disminuya la oferta de vivienda en el barrio y por tanto suban los precios. ¿Vale? Segundo, el departamento, aparte de este desplazamiento directo, ¿no? Que gente directamente se quita y se pone un hotel o unos apartamentos o lo que sea, hay un desplazamiento también por exclusión. ¿En qué se diferencia del anterior? Pues en que, evidentemente, como comentábamos, todas aquellas casas que tú quitas del mercado para convertirlas en hoteles no están al acceso de la gente, ¿no? ¿Esto a qué ha llevado, por ejemplo? Pues a que el precio del alquiler en el barrio gótico sea superior al de la media de la ciudad de Barcelona. Claro, si quitas casas del medio, las pocas casas que hay, en la ley del mercado, oferta y demanda, sube el precio, ¿no? Y ahora os voy a enseñar otra noticia, que esta es de el 1 de noviembre en El País, que bueno, digamos que tiene una editorial parecida a La Vanguardia, que dice que el alquiler en Barcelona ya es un 15% más caro que el récord que se marcó en el año 2007. O sea, estamos hablando antes de la burbuja, ¿eh? Antes de la burbuja, justo antes de petar la cosa, alcanzaron un precio por metro cuadrado de suelo. Ahora, hoy día, 2016, es ya más caro que entonces. ¿Vale? Leo dos cosas. Dice, en Barcelona, los pisos en alquiler son solo el 30% del parque disponible y apenas un 1,5% son públicos. ¿Vale? Y es precisamente en Ciutat Vella, precisamente Ciutat Vella es el distrito en el que el portavoz de la PA, Carlos Macías, cita cuando relata la cantidad de gente con empleo a quien se acaba el contrato que llega a la plataforma procedente del distrito más céntrico y presionado por el turismo. Es gente que vive en pisos que está en condiciones muy, muy injustas, pagando 400 euros. Y les piden el doble o el triple, hasta 1.200. No pueden pagarlo, ¿a dónde vas a encontrar un alquiler con 400 euros? ¿No? Entre el 80 y el 90% de los desahucios que se están produciendo ahora mismo en Barcelona son por alquiler. Pero hasta ahora, la mayoría de los casos eran de familia que no podían pagar por falta de un empleo. ¿Esto qué significa? Pues que tú puedes tener perfectamente un sueldo medio y no poder vivir en Barcelona, o por lo menos no poder vivir en el barrio gótico. ¿Vale? Bueno, esta es otra noticia. Ya hemos hablado del desplazamiento directo, hemos hablado del desplazamiento por exclusión. Ahora viene el tercer problema, digamos, ¿no? Que sería lo que se puede llamar la presión que se ejerce por la actividad turística misma en cuanto a ruido y convivencia, o que se viene llamando prácticas incívicas, ¿vale? A mí siempre me gusta decir, me imagino que aquí en Sitges, sobre todo en verano, tendréis muchos problemas con esta cuestión. En Barcelona es una situación completamente diferente, que como empecemos a centrar el problema de los apartamentos turísticos y los hoteles en cuestiones vinculadas con el civismo, mal vamos. Porque la solución a un problema de incivismo es simplemente la represión. Tú tienes un problema, por ejemplo, hace 2 años, en el tema de la Barceloneta, esa famosa foto de los dos italianos que salieron en pelotas a las 6 de la mañana comprándose no sé qué en una tienda y tal. Ante eso, el ayuntamiento o en la Generalitat o el que sea, ¿cómo responde? Con represión. Pues si tenemos en Barcelona una ordenanza cívica que prohíbe ver en la calle, que prohíbe andar desnudo bajo determinadas multas, pues incrementar las multas y la dotación policial de la zona, ¿vale? Pero eso, ¿qué es lo que está atacando? Los síntomas del problema, no las causas estructurales que suponen que esté pasando eso, que básicamente son la barra libre que ha ocurrido durante años para que medio barrio, como comentábamos antes, una cama por cada 1,6 habitantes en el barrio gótico esté destinado al tema del turismo. Hemos llegado a esta situación por algo, no hemos llegado así de un día de la noche a la mañana, ¿vale? El problema de esto es que los medios de comunicación centran normalmente, claro, vende mucho más sacar a dos italianos en pelota en la portada de un medio de comunicación que sacar a alguien diciendo, al presidente de la asociación de vecinos o a cualquiera que pasaba por ahí diciendo que nos han subido un 15% el alquiler. Ya, esto regular, no vende muchos periódicos, ¿vale? Y tampoco interesa, sobre todo La Vanguardia. Bueno, espero que no haya micrófonos aquí del Conde de Godó, pero
Ya sabéis que la vanguardia estuvo detrás, en el año 2005, cuando se aprobó la ordenanza cívica, precisamente ejerció una labor muy importante a la hora de presionar al alcalde de aquel entonces, al inefable Joan Clos, después si queréis comentamos un poco de su currículum, para que aprobara una ordenanza básicamente en función de fotos que se habían publicado y declaraciones que se habían publicado en La Vanguardia de prácticas de prostitución en los alrededores del mercado de la Boquería, ¿vale? Y eso dio pie al planteamiento de una normativa, una de las normativas más restrictivas a nivel de lo que se puede y no se puede hacer en la calle de Europa. Si todos lo centramos en que los problemas que hay es que hay borrachos haciendo ruido, pues vendrá la policía y acabará con el borracho y con el ruido, posiblemente, a lo mejor no. Pero los precios de las viviendas seguirán subiendo. ¿Vale? La última o la cuarta cuestión que genera este tipo de cuestiones es el desplazamiento colectivo, es decir, el efecto bola de nieve. En el bloque de apartamentos donde aparece un apartamento turístico, ahí ya tienes, como decíamos, mi tierra, todo el pescado vendido. O sea, si aparece un apartamento turístico y empiezan los problemas adyacentes, por ejemplo, el tema del incivismo, por ejemplo, que el hecho de que un apartamento turístico ahí da voz y voto al propietario en la comunidad de vecinos y entonces hay que escuchar lo que dice ese propietario y, por supuesto, sus intereses. Si aparecen dos o tres, o si se hace con la mayoría de los apartamentos, entonces ya despídete, porque va a tener la mayoría una sola persona. Ya sabéis que la ley de propiedad horizontal en el Estado español, está publicada también por el Partido Popular, ese gran partido, establece que los votos en las comunidades de vecinos son en función de los propietarios. El número de metros cuadrados, de hecho, no es siquiera de los propietarios, el número de metros cuadrados. Si un edificio de 10 viviendas, 6 son apartamentos turísticos, una sola persona tiene el poder de decidir lo que se hace en el bloque completo. Y punto. Entonces, ¿eso qué genera? Pues un efecto bola de nieve. Es decir, la gente no puede seguir viviendo allí, se va. Si se va, ¿quién viene? Otro apartamento turístico. Y eso es un efecto contagio, bola de nieve, ¿no? Desaparecen los vecinos. ¿Qué desaparece cuando desaparecen los vecinos? O que, mejor, vamos a plantearlo de otra manera. ¿Qué aparecen cuando aparecen gran cantidad de turistas? Dos de cada tres. Un comercio destinado al turista, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiere un turista? Un turista no quiere fruta fresca a buen precio, pescado a buen precio, si es posible. O que haya un sitio donde vendan pañales a las 8 o las 9 de la noche porque has tenido un problema en tu casa. No, un turista lo que quiere es que haya, básicamente, pues, si eres joven y tal, pues alcohol, ¿no? O comida así rápida para poder seguir paseando o pasándotelo bien, etcétera, y por supuesto que haya locales de copa, restaurantes, etcétera. Justo lo contrario de lo que quieren los vecinos. Entonces, el efecto de la aparición cada vez más, o del, digamos, de un proceso de contagio, la aparición de turistas, es al final la desaparición del comercio tradicional o del comercio de proximidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi barrio, en el Poblenou, yo dije, no tenemos salvación. Claro, además lo dije así, digo, no tenemos salvación. Cuando apareció el primer comercio que abría 24 horas. 24 horas de reloj. Esta gente no cierra nunca. 365 días al año. ¿Qué venden esta gente? Alcohol, comida rápida, patatas fritas, bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando aparece eso, eso es un síntoma de que hay una demanda o que puede haber una demanda potencial y entonces el efecto contagio está cada vez más cerca. ¿Vale? Pero claro, ahora vamos a, digamos, un poco también desmitificar, ¿no? Es decir, el problema no es el turismo. Evidentemente, ¿quién no es turista? ¿A quién no le gusta ir y no va a pasar, si tiene dinero, las vacaciones a cualquier sitio? Todo el mundo, ¿no? O sea, turismo, además, la sociedad de mercado que vivimos es una actividad económica más, generadora de empleos, y si es posible, de empleos de buena calidad, etcétera, etcétera. El turismo en sí no es perverso. El problema de esto es que lo que ha derivado ha sido la utilización, o digamos, la consideración del suelo o de las ciudades, si lo queréis ver así, pero la ciudad al final no deja de ser más que el suelo, como una mercancía. Si lo que estamos pensando en que la ciudad, en global, son
elementos o recursos que hay que poner lo más bonito posible para que puedan atraer la mayor cantidad de inversión, pues entonces lo que estamos vendiendo es la ciudad entera, la ciudad con la gente dentro, ¿no? Y al final lo que sea la gente que vive en Barcelona da igual, pero en realidad lo que está vendiendo es suelo. Ahí hay un problema con el suelo, un incremento del precio del suelo. En Barcelona, por ejemplo, eso es fundamental porque es una ciudad que no puede crecer, ¿eh? Y son 100 kilómetros cuadrados, que además es una ciudad muy compacta, que era pocos metros por construir, cada vez menos, y entonces la ley de la presión del mercado cada vez se va ejerciendo una labor, pues como lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, a mayor cantidad de demanda y menor cantidad de oferta, pues ya está. Es que no sé si me he traído. Ah, mira, sí. Lo último ya, ¿eh? Ya después si queréis os canto algo para que os alegréis, porque si no os veo. O, mira, busca en internet Mary Poppins y pasamos un rato, tío, para que la gente se venga arriba. La última noticia. La moratoria de, por supuesto, la moratoria, o sea, falta poner aquí, la Ada Colau ha apretado el botón para que el precio de los hoteles suba, ¿no? Pero bueno, la noticia dice, la moratoria eleva el precio del suelo para hoteles en el área de Barcelona. ¿Qué están haciendo los hoteles que se quieren venir en Barcelona y que no se pueden reconvertir en viviendas de lujo? Están yendo a la área metropolitana. ¿Qué es lo que está más cerca de Barcelona? Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma, San Adrià del Besòs, Badalona, ¿no? Además, es curioso esto, tengo que ser, ya de verdad prometo que es lo último que digo. Dice, según la consultora Magma Turismo, la imposibilidad de sacar adelante nuevos proyectos en la capital catalana ha hecho que se disparen los precios del suelo alrededor de un 25% en las áreas, en las localidades del área. Es decir, que no solamente ha incrementado el suelo de la propia Barcelona, sino de las ciudades de alrededor. Un 25%. Eso es una barbaridad, ¿eh? Por supuesto, Magma Turismo y el Fiera que conduce Magma Turismo dice que, el problema es de la moratoria. Bueno, dice, en especial, el segmento de 4 estrellas se está desplazando a localidades como el Hospitalet de Llobregat o Viladecans, ¿vale? El consultor criticó la medida de la moratoria, porque llega en un momento en que los fondos de inversión buscan proyectos en Barcelona, hay dinero barato en el mercado y la capital catalana está posicionada como ciudad de moda en Europa. O sea que el problema es realmente que hay mucha gente que tiene mucha pasta, lo quiere invertir y nosotros no le dejamos. Bueno. Gausé, que vuelve a ser el consultor, dice, apunta que Barcelona es ahora la ciudad de moda en Europa, pero recordó que en su momento también lo fueron Niza o Biarritz en Francia. Ahora juegan en una segunda o tercera división en el panorama turístico, lamenta, quien advirtió de que en 5 o 6 años bastarán para que Barcelona como destino turístico empeore. Es decir, que o hacemos lo que quieren, ¿no?, los grandes mercados, los fondos internacionales de capital, etcétera, las grandes empresas turísticas a nivel internacional, o seremos como Biarritz o Niza, que yo ya he estado en Biarritz y a mí me parecía una ciudad, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? O sea, en Niza, ¿no? ¿Qué? No sé, yo lo veo bien, ¿no? ¿Qué? Carísimo. También es verdad, pero bueno, no sé. O sea, pero si Niza está en la segunda o tercera división. Bueno, entonces, claro, hay que evaluar también el conflicto y la lucha de poderes que supone entre el poder político del Ayuntamiento de Barcelona, en este caso, y de los medios de comunicación, ¿no? La presión que ejercen estos. Cuatro noticias que he traído son solamente una muestra en los últimos días, ¿no? La moratoria del precio del suelo de los hoteles sube, el alquiler de Barcelona es más caro, el superhotel este, o que se están promocionando pisos de lujo. Esto no deja de ser un frente de batalla, ¿no?, si queréis, más a nivel ideológico o de discurso, sobre lo que cómo tiene o no tiene que ser una ciudad, en este caso Barcelona, ¿no? Lo último, os digo algunos datos que he traído de Sitges y os dejo con Pepe, que os va a contar cómo hemos llegado a esta situación, ¿vale? Bueno, según los datos que he encontrado haciendo una búsqueda básica en Airbnb, y me di de alta como cliente así ficticio y puse, venga, voy a ir a Sitges del 11 al 20 de noviembre. El 20 de noviembre, porque es el aniversario de la muerte de Franco, entonces me iba para el Valle de los Caídos. Pero dos personas, del 11 al 20 de noviembre, salían disponibles 306 casas. 306 casas, ¿eh? Habitación compartida, 55. Y habitación privada, 122, ¿vale? Ahora, de esas 306 casas,
solamente 55 tenían a gente viviendo. Es decir, que 251 son viviendas que se alquilan completas, que no tienen por qué estar en el... Claro, ya esto de si tengo que mezclar también lo que hay en el HUD y esto, era, necesitaba más tiempo. Pero posiblemente no estén en el HUD, porque evidentemente si lo tienes en el HUD no tienes por qué tener una Airbnb. O si lo tienes en los dos sitios, evidentemente lo haces a través de la Airbnb para ahorrarte los impuestos. Pero son 250 casas que se quitan del mercado de alquiler normal, del que podemos acceder cualquier persona que tiene un trabajo ordinario y que tiene una familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, entonces, como decía antes, según la Generalitat, hay 1.486 casas, o sea, habitatges d'ús turístic registrados legal en Sitges, hay 46 hoteles, la población son 28.269 personas y el número de hogares, según el último censo disponible, son de... Después he leído en el... La BEU de Sitges, es el ECU de Sitges, que son más, son como 12.000 y pico, pero el censo, que también es muy antiguo, decía que había 8.100 hogares, es decir, gente, sitios donde había gente empadronada que vivía y tal. Si hacemos caso a esos 8.100, pues claro, 306 sobre 8.100, ya la cosa va siendo importante, ¿eh? Ya es más de lo que tiene el Ayuntamiento de Barcelona en propiedad, por ejemplo, de vivienda pública para poder intervenir en el mercado de la vivienda, ¿vale? Y bueno, ya está, si queréis después, cuando en el turno de debate tenéis alguna cuestión o si queréis podemos entrar más en detalle en alguna cosa, os dejo con Bepe, que os contará un poco de dónde, de estos lodos, ¿no?, cómo son los polvos, ¿no?, de dónde, cómo hemos llegado a esta situación. Para el micrófono. Bueno, imagino que es por la cámara, ¿no? ¿Esto? Sí, sí. Porque si no... ¿Está bien así o...? Nada, pues... Eso, o sea, bueno, gracias por la invitación a Paul y a la gente del Ateneu. La verdad que tampoco hay mucho más que decir, realmente, porque, bueno, hemos querido un poco empezar, si queremos, al revés, a nivel cronológico, no sé cómo decirlo, de lo que es más actualmente lo que está pasando, ¿no? Nosotros conocemos mucho más el caso de Barcelona, el caso de Sitges no lo controlamos, tenemos las informaciones que nos llegan, ¿no?, y que hemos ido recopilando para intentar tener también algo sobre lo que reflexionar, pero lo que decía José antes, ¿no?, que a pesar de las diferencias, ¿no?, históricas, urbanísticas, territoriales, etcétera, etcétera, política, lo que sea, con Barcelona, las dinámicas, ¿no?, las dinámicas de reevaluación del suelo, ¿no?, todo el tema de la vivienda, el tema de cómo afecta todo el tema del turismo y los estudios turísticos, son básicamente las mismas. Luego, claro, igual en miniatura, si queremos, también porque estamos en un territorio más reducido, ¿no?, con menos pisos turísticos, etcétera, pero si luego tú lo consideras, ¿no?, a nivel de proporciones con el número de habitantes y todo esto, vemos que tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Quizá lo que pasa es que eso, ¿no?, que se decía, o sea, de cómo poder aprender, ¿no?, digamos, entre comillas, de lo de la experiencia de Barcelona, del modelo Barcelona al final, ¿no?, que pues siempre vuelve, lo que está pasando y lo que se podría evitar en otros sitios. Lo que pasa es que, claro, Sitges es un territorio, o sea, una localidad que ya esto venía desde antes, ¿no? Es decir, para decir lo que vamos a decir ahora, nos viene muy bien, nos viene al dedillo, porque... ¿Qué ha cambiado en las formas de promocionar el turismo realmente desde lo que era, digamos, la época franquista, ¿no? Si queremos su máxima... Vemos que hasta los 60, ¿no?, la industria turística, como propiamente dicho, ¿no?, como la conocemos hoy en día, todavía no estaba tan desarrollada, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en aquellos años, ¿no?, y cuál es el legado de aquellos años? Porque ahora se ha hablado mucho, se ha hablado sobre todo últimamente del turismo de sol y playa, ¿no? Esto no solo en Barcelona, sino también en localidades que son la Costa Brava, la Costa del Sol, etcétera, etcétera, ¿no? Lugares como Lloret de Mar, lugares como aquí, como en Sitges, ¿no?, que tenían ya desde antes, ¿no?, como atracción turística. Pero, ¿qué pasa? En las últimas décadas, ¿no?, a partir de los años 80, hablamos antes de las Olimpiadas y tal, en este momento histórico de, así llamado, del posfordismo, ¿no?, de los procesos de desindustrialización, de la tercerización de las ciudades. ¿Qué pasa? Que simplemente se va a potenciar como casi un único motor, sino el único motor económico, el turismo, ¿no? Que es lo donde ha llegado antes José diciendo, si no son, ¿no?, en el caso de, no me acuerdo de las que estabas hablando, de lo bueno, eso de la moratoria, ¿no?, de que si no dejamos hacer, ¿no?, si no dejamos que los quien tienen en mano el dinero, ¿no?, o sea, la casta, llamarlo como queramos, y no dejamos, al final, ¿no?, no,
no, todo se para, ¿no? Vamos a involucionar, ¿no? No vamos a progresar a nivel económico, todo se para, no se crean puestos de trabajo, o sea, nos hacen creer, ¿no?, que el turismo es la única gallina del huevo de oro, ¿no?, la única cosa que nos puede dar realmente una calidad de vida mejor y solucionar una serie de problemáticas, cuando realmente quizás no sea así. Entonces, para entender esto, y lo que intentamos, bueno, quizás José no lo dijo claramente, pero estaba ahí, ¿no?, cuando hablaba, por ejemplo, de cómo todo esto se relaciona con el tema de del precio del suelo, del precio de los alquileres, etcétera, etcétera, es que cuando se piensa el turismo no hay que pensar al turismo y punto, sino en relacionar al concepto y a la idea, a la performatividad, como se suele decir, ¿no?, del turismo, con por lo menos dos cuestiones, que son cuestiones muy importantes y actuales también, que son, una es todo lo que son las políticas urbanísticas, ¿no?, y por otro lado lo que es la política de vivienda, o si queremos decirlo de otra forma, las contradicciones y la inexistencia, ¿no?, la inadecuatez de las políticas de vivienda, ¿no? Es decir, es muy fácil apuntar el dedo como el problema es el turista, ¿no? El problema es el turismo, no es que sea lo que decía, no, no se trata de decir fuera los turistas, o no se trata de decir el turismo, el problema son los turistas, la gentrificación, las casas, los turistas, etcétera, etcétera, porque al final nos están distrayendo, o nos estamos distrayendo, y nos estamos equivocando y, como digamos, ¿no?, salimos fuera de entender lo que está realmente pasando, porque la política de vivienda está totalmente relacionada. Si tú no promocionas y no fomentas una política de vivienda adecuada, donde, por ejemplo, amplías lo que es el parque de alquiler social, es inútil estar ahí y decir el turismo es un problema, no sé cuánto, ¿no? Entonces, lo que se decía antes, el 30%, bueno, en el caso de Barcelona, aquí, el 30% es de alquiler, ¿no?, cuando el 60% luego resta en manos de, ¿no?, de lo que es la vivienda libre. Y de este 30% el 1,5, ¿no?, entre el 1 y el 1,5 es de alquiler social. Si el alquiler social no existe prácticamente. Si yo quiero acceder a un piso, ¿no?, como digamos, ¿no?, luego dicen, los jóvenes no tienen piso, no sé cuánto, ¿no?, porque no tienen curro, ¿no?, todo este tipo de retórica. Si yo quiero realmente acceder a un piso, ¿no?, imagínate, en el caso de Barcelona, por lo menos en lo que es, no hablo del centro-centro, pero de lo que es considerado también fuera, ¿no?, de Ciudad Bella, por lo menos, digamos, mediamente unos 700, 800 euros, para acabar esta cifra, ¿no? Sabemos que no es a mano, a la puerta de todo, no puedo acceder a otro tipo de alquiler, ¿no? O sea, el alquiler social, en mayoría, igual con 300 euros, con 400 euros, puede acceder a lo mismo, ¿no? ¿Por qué eso? Porque ese tipo de competencia es lo que se decía antes. Se decía, o sea, que la mayoría, luego, de pisos que están disponibles por alquiler, van, ¿no?, en el mercado de lo que es los pisos turísticos. Legales o ilegales, eso da más o menos igual en ese sentido, pero se ocupan y se destinan a esto. Y esto eleva lo que es también el precio del alquiler, por supuesto, porque yo como propietario digo, a mí me conviene alquilarlo a los turistas, porque me pagan, y me pagan por semana, o me pagan lo que una persona normal no me pagaría, si lo que necesitamos en un mes, y yo estoy bien, y ya está. Entonces, si tú quieres acceder, tienes que competir también como arrendatario a esto. Pero ¿de dónde viene todo eso también de la promoción, ¿no?, de lo que es la vivienda en propiedad y también lo que era la lucha a la renta limitada? Son todos, y también la promoción del turismo en ese tipo de escala. Son dos cuestiones que venían desde atrás. Es decir, en la época que hemos dicho antes, ¿no?, en la época franquista, sobre todo la etapa franquista, a partir de lo que fue, bueno, lo que se le llama históricamente, ¿no?, el segundo franquismo, ¿no? El franquismo más o menos se divide en dos periodos, la primera parte hasta desde la victoria franquista, ¿no?, del régimen hasta 59. Y a partir de ahí, ¿no?, el pasaje después de la autarquía, apertura internacional, ¿no?, básicamente a los aliados, al mercado, al estante mercado liberal. Entonces, lo que necesitaba el régimen en este momento era, número uno, suelo, ¿no?, lo que se estaba hablando, los mismos problemas que tenemos hoy en día, ¿no?, la falta de suelo. En ese momento había suelo, por supuesto, pero tenían que conseguirlo. Era un suelo que estaba ocupado por quien, mayoritariamente por la clase obrera, en el caso de Barcelona, ¿no?, todo lo que es, sabéis la historia del barraquismo en Barcelona, considerado una gran vergüenza, todavía está en muy poco tiempo, sino todavía actualmente. Las placas, por ejemplo, de memoria, ¿no?, de los barrios barraquistas, se han puesto las últimas ahora, en 2015, ¿no? La puso la última en Montjuïc en noviembre, octubre, no recuerdo cuándo era, del año pasado, ¿no? Y otra, la de Somos Rostro, la puso por Concepciones y Divina Trías, ¿no? Ahora sí, se trata también de retórica de populismo, si queremos verla de esta forma, pero después de muchísimas décadas se reconoce por fin que haya algo más allá, ¿no? Que hoy está dedicado a que ese suelo, está dedicado, en el caso de Barcelona, al turismo de masa,
vamos, en la playa, en lo que era, por ejemplo, el Somorrostro, la Marbella, ¿no? O el mismo Camp de la Bota, y vemos que hoy son en playa, son las típicas atracciones turísticas que se hace para vender la ciudad, ¿no? O el espacio del Fórum, ¿no? Se hablaba antes de Clos. Pues, ¿qué pasa? Volviendo otra vez atrás, que en los años 60, con el inefable señor Porcioli, ese gran hombre, ¿no? Alcalde de elegido por los tecnócratas del Opus Dei, a jefe, ¿no?, de gobierno de Barcelona, ¿no? Respaldado, por supuesto, por Franco, uno de los mejores catalanes de Franco, como se le oía llamar. Porcioli, una de las cosas que hace, ¿no? Como notario también, digamos que su política fue interna, ¿no? Se caracterizaba por hacer de la gestión urbanística, de la gestión económica, las dos caras de una misma moneda, ¿no? Era la misma cosa, ¿no? Entonces, en el periodo desarrollista, en el contexto nacional del desarrollismo, donde se construyó vivienda saco, ¿vale? Vivienda no solo social, sino vivienda bien privada, es donde también había una fuerte, digamos, tendencia a potenciar todo lo que era el turismo, ¿no? No el turismo de la masa como hoy lo conocemos, sino el turismo como explotación de la localidad, explotación del lugar, lo que hemos dicho antes, ¿no? Hecho de playa, lloré de mar, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pasa luego a recuperar como un poco el capitalismo, ¿no?, que entra en crisis y necesita poder superar su propia crisis, consigue superarla creando nuevas retóricas, ¿no? Nuevas retóricas, nuevas formas de consumo, nuevas formas de producción, el mismo turismo se la ingenia, ¿no?, se la apaña, se la inventa cosas, y hoy día, por ejemplo, el hecho de que haya un hotel, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el hotel de la Plaza Latamendi, que está proyectado para los creativos, ¿no?, donde puedes ir con ese tipo de características y tal, es una nueva retórica. Y cuando se habla de turismo de calidad, ¿qué es? Es una retórica, ¿no? Son nuevas retóricas, son nuevos recursos para poder potenciar otro tipo de turismo. Muchas veces hablamos de esto, que es la... En otra ocasión ya hemos hablado de la... No sé si habéis visto el anuncio ese tan simpático, ¿no? De Airbnb, el último anuncio de Airbnb, que es... no hay internet, si no lo pondría, porque es totalmente, o sea... espeluznante. Lo que te venden, te dice ahora, es, se ven esas imágenes de turistas por Tokio, por París, por Nueva York, por Barcelona, con en Segway, ¿no?, las típicas horas de turista o en bicicleta, y la Airbnb, ese anuncio de Airbnb, ¿no?, te dice, no vayas a Tokio, no vayas a París, no vayas a nada, etcétera, etcétera, ¿no?, sino vives ahí, vive ahí, o sea, no vayas ahí, sino vive ahí, aunque sea por una noche, ¿no? Entonces, lo que están haciendo, con la retórica de antes, ¿no?, lo que se decía antes, el insider, ¿no? Airbnb, lo que hay detrás, ¿no?, a nivel también de evasión fiscal, una serie de cosas que se vienen fomentando, ¿no?, para pagar evasión fiscal si queremos, etcétera, etcétera, la especulación de piso, el hecho de que está, por ejemplo, ahí se hablaba de esa chica, ¿no?, de la, una japonesa que era americana, estadounidense, ¿eh? Como guest, ¿no?, de los estudios y tal, lo que te están vendiendo ahora como nuevo relato, ¿no?, del turismo, que no es ya el turismo de una vez, es esto, es el idea de barrio, ¿no? Lo que hacemos es, ya no sabemos qué hacer, ya el turismo de calidad igual no ha tirado tanto, ¿no?, porque ya no se sabe exactamente qué, luego hablaremos más de turismo de calidad, pero te venden la idea de barrio, ven a vivir aquí. Entonces tú ves en las mismas imágenes del anuncio, el lugar de Segway, entonces esta distancia, ¿no?, del lugar, te venden entrar dentro de las puertas, ¿no?, de entrar en los cuartos, de cocinar, de ir a jugar... al básquet, al baloncesto, en los espacios donde que luego no existen, de irse a skate, en fin, de vivir como un local, aunque sea por un día solo, repito. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos venden, si han llegado a vendernos la idea de barrio, hay que preocuparse bastante, porque lo que te están vendiendo es todo lo que realmente este tipo de plataformas están destruyendo. Lo que se hablaba antes, ¿no?, la proximidad. El hecho de que llegan los turistas, entonces... En esta calle, o sea, hay pisos turísticos que empiezan a florecer, ¿no?, las varias tiendas, que son tiendas que tú dices, pero ¿esta tienda qué sirve?, ¿no? Así que luego a ese tipo de comercio, que no es ya un comercio de proximidad, sino un comercio turístico, básicamente. Y si yo como vecino digo, bueno, voy a la tienda que la tengo ahí abierta 24 horas, me puede venir bien en un determinado momento, lo que puedo pagar un euro en un sitio normal, lo voy a pagar 3 euros. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Que te compras una manzana y dices, pero ¿qué ha pasado? O sea, 3 euros una manzana, ¿no? ¿Qué pasan esas cosas? Entonces, este es lo que es la proximidad, ¿no? Aquí nos ponemos también, que al final es nuestro un poco, no sé, de formación profesional, ¿no?, la antropología urbana, de la... ¿Qué quiere decir la proximidad, ¿no? Lo quiere decir lo de proximidad vecinal. Quiere decir que si te quitan esto, ya no hay relaciones. O sea, ya los vecinos no se conocen, ya los vecinos no hacen relaciones, los vecinos no protestan. O sea, lo que pasa mediante este tipo de instalación de
turismo de masa, pero no tampoco turismo de masa, o sea, turismo a seca, si queremos, de esa forma, y lo que genera ese tipo de comercio, ese tipo de cambiar nuestras costumbres, al final, nuestra manera de relacionarnos, no es simplemente lo de ser vecino de alguien, ¿no? Sino de estar vecino a alguien, de estar justamente físicamente ahí. Y todo eso de la proximidad lo estamos viendo cada vez menos. Entonces, un anuncio como eso que te está vendiendo el hecho de estar ahí, el discurso, el concepto de barrio, ojo, porque van tirando por ahí, digamos, en donde van los tiros. Que es lo mismo luego que, por otro lado, vuelve en lo que sería cuando se dice, ah, bueno, pero yo no voy como turismo, yo voy como viajero, yo quiero saborear, ¿no?, el auténtico, quiero vivir esa ciudad, quiero ver lo que pasa, ¿no? Y luego, no sé si os acordáis, si queremos ponemos dos fotos, igual para... ¿Sí? Sí. Porque son, bueno, es inútil hablar tanto porque al final las imágenes valen más de mil palabras. Y tengo aquí unas. Tírate. Bueno, ahora volveremos a esto. Y lo que decía antes, ¿no? El tema de la... comentaba antes del tema de relacionar todo eso, el turismo con la política de vivienda y las políticas de urbanismo, que van de la mano, ¿no? Todo lo que es la turistificación y la acompaña, porque los ayuntamientos o las administraciones que hacen se convierten al final en aliados, ¿no?, de una serie de posibilidades, de una serie, digamos, de políticas urbanísticas que no dependen simplemente del alcalde del momento o del... No es simplemente esto, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? El Trías que se conoce con tal, ¿no? Entonces, ese tipo de política favoritismo, de proximidad, si queremos llamarla así, ¿no? Y la manera en que todo eso es el modelo de ciudad que se vende y... Perdona, espera, pon la, si uno de esto, sí, una foto que está ahí. Si no, no pasa nada, si no va un curso sobre eso del tema del turismo, lo vamos reciclando. Esa, por ejemplo, esa es una imagen que imagino que la conoceréis, ¿no? Es una foto que creo que sacó un periodista de La Vanguardia, no recuerdo qué periódico era, pero que fue, dio la vuelta al mundo, ¿no? Y es decir, cómo... Da igual, puedes dejarlo así si quieres, ¿eh? Y la cuestión es cómo hemos llegado a esto. O sea, cómo es una imagen que dice mucho, ¿no? No, vuelve al paro. ¿Cómo hemos llegado a esto? O sea, es decir, aquí que se ve, ¿no? O sea, lo que es la Barcelona real, ¿no? O el barrio, lo que es la vida real, ¿no? Lo que está ahí al fondo. Esa foto se sacó durante el 1 de mayo del año pasado. ¿No? Durante lo que estaba pasando, ¿no? Y como todo al final se puede convertir en mercancía, todo se puede mercificar, todo se puede vender, todo puede volverse una atracción turística o algo para que yo pueda sacarlo y ponerlo en Instagram, en Facebook o lo que sea y comentarlo, ¿no? Entonces eran dos turistas norteamericanas, creo, ¿no? Y en ese momento lo que pasa es simplemente esto, ¿no? Entonces, el hecho de que decíamos antes, como del Airbnb, ¿no?, de venderte el lugar, la experiencia del lugar, ¿no?, se convierte en esto realmente. O sea, es un modelo, es una manera de... una cosmovisión, si queremos, la manera de ver, ¿no?, el turismo, no simplemente el turismo de borrachera, ¿no? Cuando dicen turismo de calidad, ¿qué es el turismo de calidad? La retórica del turismo de calidad. Era un poco distinguir entre el burgués y el creativo, ¿no? Es decir, no queremos los turistas que vienen a emborracharse, los turismos incívicos, ¿no?, sino queremos el turismo que se gasta dinero, ¿no?, que el dinero venga a la comunidad, que luego sabemos que no es así, porque muchas veces, como ha pasado por B de Barcelona, ¿no?, de que vamos a reformarlo todo para que vengan los barcos, para que vengan los yotes, ¿no?, de gente de mucha pasta, para que luego vayan en el barrio a gastarse dinero en el barrio, que sabemos que no van ahí, o sea, que ni siquiera lo pisan en el barrio, ¿no? Pero ¿cómo hemos llegado a todo esto? Todo esto ahí sí que puedes pasar en lo que habéis visto, puedes pasar si quieres a la imagen anterior, ¿no? O sea, es que para entenderlo hay que llegar a esa época, ¿no? O sea, tenemos que volver atrás. Debemos volver a ese tipo de política, ¿no?, a cómo se fomentaba
en la época porciolista, en lo que fueron los desmanes, ¿no?, de la política porciolista, todo el concepto de turismo, por ejemplo. Una de las ideas de Porcioles era la gente que tienen que, bueno, sois, no sé, tan joven como yo, igual sabéis, os lo recordáis, ¿no?, para decirlo de alguna forma. O sea que yo tampoco soy de aquí, entonces os sabéis mucho mejor que yo, tampoco os tengo que explicar mucho, ¿no? Era la uno de los de las atracciones, bueno, digamos, de la caballo de batalla del Porcioles era la Barcelona, ciudad de ferias y congresos, ¿no? La ciudad de ferias y congresos es algo que realmente nunca nos ha dejado, o sea, que siempre estuvo ahí y a partir es como fue como una semilla, ¿no?, que se plantó en un determinado momento y que llegó hasta nuestros días, ¿no? Lo que es hoy el turismo, si queremos llamarlo, el turismo de congresos, el turismo de reuniones o el turismo empresarial. Porque muchas veces se habla del turismo de sol y playa, ¿no?, o del turismo, sí, Airbnb, todo esto, pero ¿cómo podemos, cómo puede, ¿no?, lo hemos dicho antes, ¿no?, el capitalismo, esas formas, ¿no?, de expor al final territorial de todo, de convertirlo todo en mercancía, ¿cómo podemos, digamos, apañarnos para poder sacar más provecho? Sí, el turismo de sol y playa se, digamos, concentra principalmente, ¿no?, en esto que estamos aquí, estamos en contexto geografía mediterránea. Entonces, sí, se concentra simplemente en, no sé, el periodo sobre todo de verano, ¿no?, o los meses de verano, o luego podemos llegar hasta septiembre, octubre, noviembre, quizás, ¿no? ¿Cómo poderlo extender a todo el año? Pues entonces organizamos congresos durante todo el año. Hoy en día en Barcelona, se da como Barcelona, y no solo, porque, por ejemplo, aquí tenéis, lo que tenéis aquí es el Festival de Cine, ¿vale? El Festival del Cine, lo sabréis, el Festival Internacional de Cine de Sitges, es del Festival de Sitges, pero ¿cómo se vende al extranjero? Como el Festival de Sitges de Barcelona. O sea, ¿cómo se compra, ¿no? Se compra porque es Barcelona, porque si fuera el Festival de Sitges, no sé, Tarragona o otra cosa, no, igual se vendría de otra forma, o calaría de otra forma. Eso es porque también, o sea, la sombra, ¿no?, de Barcelona, del modelo Barcelona, sabemos que se extiende llegando hasta Tarragona mismo, ¿no? Un colega, bueno, uno de los que... De los investigadores también, que es antropólogo, no recuerdo, es geógrafo, el chaval de Serrallo, de Tarragona. Bueno, una investigación, ¿no?, hizo un trabajo sobre el Serrallo, la conversión turística del barrio del Serrallo en Tarragona, de cómo se pudo de pasar de lo que era el barrio pescador, etcétera, etcétera, al barrio, una atracción turística, ¿no? Lo mismo que ha pasado en Sitges, si queremos, ¿no?, en un periodo más dilatado, ¿no?, de lo que eran antiguamente, ¿no?, la pesca o la venta o la poder, digamos, tener otros oficios, ¿no?, para pagarse la vida, cuando todo esto, a partir de los años 60, se convirtió de repente, ¿no?, o sea, de repente la gente, dejó la, ¿no?, la caña, ¿no?, para decirlo de alguna forma, y se puso, ¿no?, en la industria turística. Pues, volviendo a lo que decimos de la Barcelona de ferias y congresos, ¿no?, paralelamente a ese tipo de retórica, ahora vemos, hay un vídeo, si me permitís, ahora lo vamos a ver, si quieres buscarlo mientras tanto, el primero creo que es. Paralelamente a todo esto, la política de Porcioles en ámbito turístico, ¿no?, con la que era, ahora no recuerdo cómo se llama, la entidad de relaciones públicas y turismo, vendía... no, es un vídeo que está fuera, está en la carpeta. Paralelamente a lo de ferias, ciudad de ferias y congresos, en el sector del turismo, os recordáis, por ejemplo, bueno, había una política, digamos, de fomento de lo que eran los museos, ¿no? El museo, por ejemplo, el Museo Picasso, el Museo Etnológico de Barcelona, aunque son cosas que venían ya desde antes, pero realmente la política, digamos, de gestión museística durante Porcioles fue bastante mala, como hacer es... No, no, es el otro. Te caes. No cambia, realmente no cambia nada. Bueno, y los museos, estábamos diciendo, ¿no?, como atracción turística, el tema del zoo, todo el mundo lo recordamos, ¿no?, de Copito de Nieve, del pobre Copito de Nieve, de la explotación en todo tipo de sentido, desde, ¿no?, tanto colonial como luego turística que se hizo sobre el pobre Copito de Nieve, ¿no? Y por otro lado eran también, no sé si os acordáis, en este periodo Porcioles una cosa que consiguió el consistorio fue aumentar del 40%, ¿no?, la disponibilidad de suelo para poder construir hoteles, y eran hoteles de lujo, ¿eh? O sea, los hoteles solo de... Es el 2, Barcelona, ciudad de congresos, el 2.
Páralo, ponle páralo un momentito. Decía, el 40%, mientras el 40% del suelo disponible a hoteles, sí, a hoteles de lujo, ¿no? Y, por ejemplo, los proyectos que había, no sé, el Hotel Sheraton y otro tipo de hoteles que hoy día todavía existen, sobre todo mucho en la zona de Diagonal. También hubo un proyecto en aquella época que se llamaba Hotel Parwell, ¿no? Lo hablábamos ayer. Eso, el Parwell se llamaba Hotel Parwell porque era un hotel pensado para construirse en el Parwell, ¿no? O sea, ahí ya, porque claro, ya que en aquella época, bueno, tampoco es muy diferente lo que pasa hoy, pero se llegaba hasta ese tipo de límites, ¿no? De ridículos, si queremos. Luego se paralizó por la protesta seccional y todo, pero para entender, ¿no?, los desmanes de aquella época, el hotel, el Parkwell, contaba justamente con 16 plantas. O sea, era un rascacielos puesto dentro del Parkwell con un aparcamiento que cogía una parte también del parque y que luego, no, por supuesto, no llegó a hacerse. ¿Cómo se promocionaba aquella Barcelona abierta, ¿no?, a las inversiones internacionales y ciudad de ferias y congreso con vídeos de este tipo? Pues ya ponerlo, dejamos un momento, ¿no? Espera luego un momento ahí que quiero que pares una cosa. Es un vídeo de 71 creo. Esta musiquita así erótica años 70 no es casual, ¿eh? Es casual, ahora vemos por qué. Aquí, para un momento. Atrás, un pelín atrás, a ver, deja y espera un momento que te digo cuándo parar, dale, justo ahora, espera un segundo, aquí, para, Ministerio de Información y Turismo, ¿no?, como se llamaba en aquella época, y aquí este cartel, que es maravilloso, que lo dice todo, ¿no?, y celebre sus congresos en el País del Sol y luego diviértese. O sea, este tipo de atracciones, este tipo de mensajes, ¿no?, el divertimento, del sol, de la playa, que era todo esto, vienen desde ahí. O sea, lo que tenemos hoy, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que tampoco es muy diferente aquí en Sitges, ¿no?, todo el turismo de chancla, llamarlo así, ¿no?, viene todo desde aquella época. Se empezó a promocionar, en cierta medida, en aquella época. Pero mediante lo que era sobre todo el turismo de congreso, el turismo empresarial, porque claro, no era siempre un turismo para que tú vinieras y te pasara, pero sino que dejaras dinero, que vinieras a invertir, ¿no? Se oye un poquito, ¿no? Es que todo es muy pensado. Eso no lo deja duro. Thank you.
Al final se casan, Pepe. Se casan al final, no me acuerdo. Al final no hablo de palabras, no me gusta. Se pueden casar con la razón. En fin, museo Picasso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque se puso mucha promoción en la que viene el nombre. Luego el avanzó, un poquito de nieve, la noche, todo esto, ¿no? Y, por supuesto, salen todas las playas, también lloré de mar, todo esto, y al final. La acompaña a la que tiene que irse, la chica, ¿no? Pues la acompaña al aeropuerto, por supuesto, es por el aeropuerto para ver la visitar al aeropuerto de infraestructura, y es que ve, claro, y va a ser esto. Adiós, casan, pero porque claro, que llega al próximo congreso, entonces vamos a comentar el tema de los congresos. Bueno, en definitiva, todo esto, o sea, no sé si conocíais este vídeo, bueno, está todo colgado, lo podéis encontrar si queréis verlo todo, os aconsejo verlo todo, porque es interesante, porque está todo muy pensado, por supuesto, ¿no? O sea, realmente a nivel audiovisual, digamos, muy, o sea, técnicamente está muy bien hecho, porque para, a nivel de marketing, cada cosa que sale, cada movimiento, cada palabra, cada cosa que se comenta, está todo muy bien pensado para promocionar lo que era en aquel momento el turismo de empresa y el turismo también de Solid Playa, ¿no? ¿Qué pasa? Que detrás de toda esta, digamos, visión, ¿no? Por supuesto, ¿no? Toda esta imagen que se proyectaba, sobre todo al fuera, ¿no? De España, ¿no? Como atracción. En el interior sabemos que luego el régimen tenía toda una serie de problemáticas, ¿no? La problemática social es bastante devastadora, ¿no? Pensamos lo que hemos dicho antes, relacionado con el problema de la vivienda sobre todo, porque no había vivienda, y lo que se construía de malas condiciones para un poco un urbanismo, digamos, del desprecio, donde, digamos, alejar, ¿no? La clase obrera, o que también lo que eran las clases peligrosas, los barraquistas, fuera de Barcelona, para poder adquirir más suelo donde edificar y donde poder, ¿no? Fomentar también lo que era coger los turistas, construir hoteles, lo que hemos dicho antes, el hecho de que se subiera del 40% el suelo destinado a la construcción de hoteles de 4 o 5 estrellas no era casual, ¿no? Donde todo estaba relacionado. Y por supuesto en aquel momento sabemos que estamos viviendo en una época donde había, se vivía de lo que ha sido llamado por Huertes de Calaveria, otras personas, como la degradación del plan comarcal del 53, ¿no? Es decir, mediante lo que fueron los planes parciales, se hacía un poco lo que le daba gana, ¿no? O sea, compraban aquí, quitaban eso, recalificaban el otro, en fin, al calor de todas estas recalificaciones, ¿no? Y de estas plusvalías que se iban creando y que iban engrandeciendo no solo las arcas del ayuntamiento, sino también las de algunos personajes, creo que está luego, si lo quieres poner,
¿no? De los que eran los grandes propietarios, ¿no? Los grandes promotores inmobiliarios, ¿no? Como por ejemplo, arriba, sube mucho más, ahí, esta. Sí. Bueno, personajes, ¿no? Como Aguja, Figueras, Zamarrá, Luis de Navarro, ¿no? Esos grandes personajes son los que hoy día todavía nos encontramos en el mismo sitio, ¿no? Es decir, los que todavía han construido un imperio en aquel momento del desarrollismo posteriorista, ¿vale? Donde se construía todos los días, se construía sin parar, ¿no? Entonces, todo el tema de la vivienda, lo que hoy tenemos, por ejemplo, cuántos edificios de hoteles son de Luis de Navarro, cuántos solares son de tal persona, ¿no? Entonces, todos esos personajes que se han creado su fortuna en aquella época, sobre todo construyendo en muchos casos viviendas en baja calidad, en barrios, lo que son los barrios periféricos, y las problemáticas, cuyas problemáticas sociales están relacionadas con esa falta de vivienda seria, ¿no? Y la problemática que conservan hoy se puede relacionar con este tipo de gestión y de favoritismo, se pasa, en definitiva, después de toda esta época, ¿no? A lo que es la época luego que se conoce como por fin ha llegado la democracia, ¿no? ¿No? La transición, el periodo democrático, todas las cosas han cambiado. El urbanismo cambia, no es el urbanismo de antes, ¿no? Sino que el urbanismo democrático, el urbanismo abierto, el urbanismo de la participación, o sea, todos los criterios que luego irán a conformar y a definir lo que es el modelo de Barcelona. El modelo de Barcelona, su principio, ¿no? El modelo de Barcelona bueno, si queremos llamarlo de alguna forma, era abrir la participación a la ciudadanía, una de sus, digamos, características fundamentales, definitorias, ¿no? Luego sabemos cómo ha ido esto. Realmente, ¿no? Como, por un lado, sabemos que la visión dominante, ¿no? A nivel urbanística, social, histórica, también, sobre lo que es el urbanismo barcelonés, considera un poco como la existencia de dos momentos o varias etapas, ¿no? En el urbanismo, teniendo la parte de antes, de la parte del momento franquista y la parte democrática. Realmente, el punto de vista que nosotros tenemos, ¿no? Es un poco desmitificar todo esto y decir que realmente hay una continuidad, ¿no? En términos no solo históricos, no solo urbanísticos, sino también sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Llegamos al momento, sabemos que en los años 80, lo que hablamos antes, has empezado tú a hablar, ¿no? De la época de las Olimpiadas, donde se piensa, ¿no? Que todo lo que es el turismo empresarial ha empezado a florecer. Sin embargo, no es exactamente así, sino que sea, porque hemos visto que con Porcioli ya se estaba promocionando y fomentando todo eso, sino que en las Olimpiadas lo que pasa es la afirmación total de ese tipo de turismo, el turismo empresarial y de la apertura a las empresas, a las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que era el supuesto urbanismo democrático, si quieres puedes pasar adelante alguna. Pasa, mira, después de la 13. Aquí, si quieres. ¿No? Lo que era el urbanismo democrático, ¿no? En el supuesto urbanismo democrático en esa época, ¿no? De la época de Narcís Serra y luego con Pasqual Maragall. Cuando, digamos, que los deseos, ¿no? De la población pensaban poder encontrar en el urbanismo democrático una solución a sus necesidades básicas, lo que ha pasado es que luego la dirección que tenía que ser la gestión público-privada, ¿no? La que por cierto se había tanto fomentado en su momento, la gestión público-privada, es decir, la colaboración entre los unos y los otros, sabemos que al final quedó totalmente en mano de, o principalmente en mano de las empresas, ¿no? Donde luego lo que era lo público tenía siempre menos voz y donde la participación ciudadana se reducía a muy pocas cuestiones, ¿no? Hoy día eso lo vemos muy bien, los procesos participativos que también tenemos hoy día, que son muy, muy problemáticos y que dejan mucho para pensar y reflexionar encima de su eficacia, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta época pasa siguiente, ¿no? ¿No? Bueno, no, vuelve atrás, aquí, ¿vale? No, atrás, de otra. Vale, en lo que era, ¿no? Hemos dicho esa continuidad, ¿no? A nivel urbanístico histórico del modelo de lo que fueron las etapas urbanísticas de Barcelona, del urbanismo de Barcelona. Por ejemplo, Porcioles en su momento hablaba de regeneración y edificación de toda la ciudad y acabar con el desorden de los barrios populares, esas son palabras suyas textuales, ¿no? De las prensa de la época. Y quien fue a cargo del proyecto olímpico de la reconstrucción de Barcelona durante las Olimpiadas, o sea, Oriol Bohigas, por ejemplo, en este caso, hablaba de genizar el centro y monumentalizar la periferia, ¿no? Si veis, los conceptos, cambian un poco las palabras, pero los conceptos, los ideales son realmente lo mismo. O sea, se está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Lo que decía Porcioli, que en su época era el
embellecimiento de la vía pública, hoy día, ¿qué es? Es el espacio público de calidad, ¿no? O sea, en aquella época no se hablaba de espacio público, era un concepto que no existía, ¿no? Y espacio público de calidad sabemos que va totalmente de la mano con otro concepto que es el turismo de calidad. Para tú permitir un turismo de calidad tienes que tener un espacio público de calidad donde esas personas, los visitantes, pero también los mismos ciudadanos o los vecinos tienen que deambular, ¿no? Donde simplemente consumir. El espacio de calidad es esto, es un espacio pensado para su consumo, no es un espacio pensado donde tú puedas relacionarte, donde puedas quedarte. ¿Por qué hay pocos bancos en las plazas? ¿Por qué siempre cada vez más terrazas? Porque todo se mercantiliza, pero porque todo tiene que estar consagrado al consumo, básicamente, ¿no? Entonces, tú quieres ir a tomarte una cerveza, aquí no sé cómo es la cosa, pero creo que no sea muy diferente. Pero con lo que decía antes, con la normativa del civismo también, eso se, digamos, se afirmó cada vez más, se prohibió cada vez más la presencia, ¿no? El poder usar un espacio, y lo que se fue promoviendo fue, más que el uso del espacio, su consumo, ¿no? Consumir cada vez el espacio para que pueda ser cada vez más rentable. Entonces, cuando hoy nos vienen a hablar de turismo de calidad, que el problema son los turistas incívicos, como los italianos que van en bola en un sitio, que los que vomitan o lo que no sé qué, realmente nos están despistando de un problema que es diferente, y que es otro tipo de cuestiones, que es la mercantilización de la ciudad, que es algo que viene desde atrás, ¿no? Desde esta época, ¿no? Que era ya la época de Porcioli, del desarrollismo, y que luego se proyectó y se mantuvo, ¿no? Afirmándose con lo que fue el modelo Barcelona, hasta adelante, lo que fue el modelo Barcelona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí, para ahí. O sea, casualidades, por ejemplo, ¿no? O sea, una imagen, repito, vale mil palabras, ¿no? O sea, la política porciolista, ¿no? El populismo, la propaganda porciolista, en este caso, ¿no? Con la mascota, lo que fue la mascota de Barcelona, que se reproduce en la época de las Olimpiadas, ¿no? Con el COVID, ¿no? En la época Olimpiada no podía tener un perro de verdad, ¿no? Mariscal hizo el dibujito del COVID, ¿no? Como el perrito mascota de Barcelona, pero es sintomático, no es casual, ¿no? Porque no es casual, yo creo, por lo menos, que ese tipo de imagen habla muy claro, ¿no? Habla básicamente de lo que era una idea de Porcioles. Porcioles tenía la idea de organizar una exposición universal, que era la Exposición Universal de 1982, pensada por el 82, que luego nunca se llegó a hacer por toda una serie de razones. ¿Quién recogió esa idea? Maragall, con las Olimpiadas, con el fomento y con la promoción de las Olimpiadas en Barcelona, como este gran evento que tenía que ser, ¿no? Para invertir, para que hubiera inversiones extranjeras, para que hubiera turismo de calidad, turismo no solo de sol y playa, pero también turismo empresarial, ¿no? Para que el empresario viniera a conocer Barcelona, el crecimiento de Barcelona, una ciudad nueva, una ciudad abierta al mar, como se le solía definir, ¿no? En aquella época, son conceptos que todavía hoy en día se utilizan. ¿Qué quiere decir abierta al mar? ¿O quiere decir recuperación del espacio público en aquella época? Quiere decir lo que estamos viendo hoy día, lo que es Barcelona hoy día, ¿no? Nuestra ciudad abierta, ciudad que todo el mundo puede disfrutar, donde puedes venir. Y ahora vamos a ver con algún vídeo más de qué se trata. ¿Puedes tirar un poquito para adelante también, si quieres, de diapositivas? A ver, aquí. Bueno, esa era la configuración del nuevo espacio público. Eso parece que no tiene nada que ver con turismo, pero tiene mucho que ver, porque tú, para permitir el turismo de masa y las instalaciones y la acogida comercial, ¿no? De lo que es la infraestructura y de lo que es la industria turística, tienes que tener un espacio de calidad, un espacio público como concepto de espacio para lo público, para las clases adineradas, sobre todo, ¿no? Porque si tú tienes problemas en el espacio público, si tú tienes gente encívica, si tú tienes gente que no produce, ¿no? Que no produce dinero, o si tienes gente que se emborracha todo el día, que se fuma esos porros, que simplemente está sentada jugando a cartas, eso no va bien porque no es productivo y no vende una ciudad, no vende una imagen de ciudad, ¿no? Exportable, entonces productiva. Entonces, ¿qué afirma? ¿Atrás? ¿Sí? Que la meta es ser la mejor ciudad de Europa, ¿no? En aquella época. Otra de las cosas que decía Maragall, la mejor del espacio público es relevante para la resolución de los problemas económicos y sociales. Es que lo decía claramente, ¿no? La mejor del espacio público es incidir en lo que tiene que ser el espacio público, ¿no? Para que se puedan solucionar una serie de problemáticas que tenemos. O sea, una lógica totalmente intervencionista, ¿no? Sabemos lo que ha sido, ya puede pasar a la siguiente, por favor. Sabemos lo que ha sido luego realmente, ¿no? Lo que ha sido, como le definía más que Vázquez Montalbán, el gran sabotaje olímpico, ¿no? De cómo las creencias y los deseos, las esperanzas de lo que era el consenso, lo que eran las Olimpiadas, ¿no? El trabajar juntos, el ser todos juntos realidades, unos sueños que no se podían hacer durante el franquismo, sabemos que luego ha llegado a esto, ¿no? A todo lo que ha sido, bueno, aquí tenéis una serie de personajes que sabéis, ¿no? Samarrac, Pujol, ¿no? Hoy día sabemos muy bien lo que había detrás y lo que se estaba fraguando en aquellos años, ¿no? Quizá nos hemos dado cuenta demasiado tarde, pero bueno.
Pasa adelante. Bueno, y luego llegamos a la época dorada de Clos, ¿no? A ese gran hombre, ¿no? Que llega a darnos la felicidad a todo el mundo en la época del fútbol, porque después de la resaca olímpica sabemos que en las políticas urbanísticas de Barcelona, ¿no? El espacio de Barcelona no había conseguido, ¿no? Modificar, digamos, modelar según esos criterios de intervencionismo del Maragall y de Porcioles también la ciudad, y le quedaba, como decía Clos, ¿no? La zona elegida para desarrollar el foro debía ser esta y ninguna otra más, ya que era el gran punto negro que le quedaba a la ciudad, o sea, la zona foro donde había el Camp de la Bota, ¿no? Que se había quedado ya en los años 90 casi higienizado, porque las últimas barracas se tumbaron justo poco antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, pero que no había sido reformada. ¿Por qué no se habían llevado a cabo una serie de proyectos en esta zona? Porque realmente todo lo que era el consenso de las Olimpiadas, lo que se llama el gran consenso, no era un consenso generalizado, sino que había también algún tipo de conflictividad, algún tipo de protesta vecinal. Todo el mundo nos acordamos de la intifada del Besós, que tuvo lugar justo a pocos metros, ¿no? A pocos centenares de metros de lo que es el espacio de hoy en día. Y las problemáticas que había justo relacionadas a una problemática de vivienda en aquel momento. Entonces no se pudo llevar a cabo la reforma de esta zona con el puerto deportivo y con un gran centro comercial, que en aquella época tenía que ser el gran centro comercial de la Catalana, y que luego fue hoy en día el que sabemos que es el de Gonalmar, y que finalmente con la llegada de Clos, que deambula con esta bicicleta tan molona, ¿no? Y creativa, podemos decir, por el espacio Fórum, ¿no? Con la mayor de sí, bueno. Tiene corbata, ¿no? Bueno, pero tiene corbata, pero es blanca, no sé, me puedo confundir, es burgués. Bueno, en fin. En todo esto, y los planes mismos que decían para cerrar con Broche de Oro, ¿no? La recuperación del litoral barcelonés, sabemos que esta zona, la zona del Fórum hoy, está dedicada, en aquella época se hizo el Fórum como gran fracaso, que el Fórum era un congreso, y la zona esta del Fórum era una zona de ferias y congresos. Es decir, es el sueño de Porcioles, el sueño húmedo, si queremos, de Porcioles, realizado hoy en día, en lo que es la ciudad de Barcelona, porque aparte, justo delante del edificio de Murnau Erso, del edificio Blau, sabéis que hay uno de los grandes centros de convenciones y de congresos. ¿Qué decían los planes, los proyectos antes de construir el Fórum? Los proyectos, digamos, el papel, ¿no? Se lee, por ejemplo, en lo que era la reforma del litoral, en uno de los documentos decía la recuperación y extensión del litoral comprendida entre las de Bas de Roda y hasta las desembocaduras del Besós, donde está el Fórum, ¿no? Es claramente una operación urbanística excepcional, no solo por la envergadura y escala de transformación que supone, sino especialmente porque viene a culminar la recuperación urbana del frente litoral iniciado como digo del 92, ¿no? Y porque significa extenderla hasta los municipios del litoral barcelonés. Lo que hoy en día es, cuando se habla de AMB, la Área Metropolitana de Barcelona, hemos hablado antes, ¿no? De extender el suelo, de extender la dominación o la posibilidad de mercantilizar más suelo, eso es el concepto, o sea, es un proyecto que empezó en aquellos años y que se sigue extendiendo, y no es el caso que hoy día, habréis leído en la noticia, o sea, se habla mucho de lo que es la estrecha chimenea del Besós, ¿no? De ya pasarse los límites de lo que es Barcelona y extender este mismo modelo, ¿no? Ahí había proyecto para hacer una grande Jean Nouvel, por supuesto, una grande discoteca, que por cierto se llamaba Amnesia, que es un parético, ¿no? Olvidamos totalmente ese territorio loco, fue la historia de ese territorio, ¿no? Y bueno, y la playa y todo esto, entonces, y las zonas residenciales también que se deberían de construir en la parte de las tres chimeneas, ¿no? Entonces, algo que todavía está ahí, está vigente. Para concluir, tira adelante una... bueno, aquí, eso es, por ejemplo, lo que nos queda de toda aquella época de fastos, ¿no? No solo de la época porcelista, sino hasta llegar a la época de Clos y más allá. Hoy en día en Barcelona, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Todo eso son espacios reservados para ferias y congresos, ¿eh? El Palau de Sant Jordi, el espacio de Montjuïc, la parte donde está Fira Europa, el World Trade Center de Barcelona, o sea, todos esos espacios que reúnen, lo hemos visto el otro día que eran 10 millones de metros cuadrados, o sea, 10 millones de metros, 10 millones. En el vídeo que os pusimos antes de ferias y congresos de los años 70, en un comentario, cuando comentan lo que tenían, ¿no? Para traducir, no sé cuánto, decían que tenían unos 2.000 metros cuadrados. Si hemos llegado de 2.000 a 10 millones. Entonces, ese espacio, que lo hablamos ahí, aparte de quitar espacio a la construcción, por ejemplo, de vivienda social, por ejemplo, ¿no? Es un espacio dedicado a ferias y congresos, es decir, a turismo, porque esa gente que viene a celebrar los congresos, no es que simplemente viene, entra a su ponencia, a su congreso y luego se vuelve a casa. Luego hay toda una serie de oferta turística. Entonces se pone en marcha la misma industria que se pone en marcha con el turismo de sol y playa y que
al mismo tiempo genera muchísimos millones de euros. Entonces esa gente irá en hoteles o irá también en Airbnb, entonces el mismo tipo de, pero con la diferencia de que eso se puede hacer durante todo el año y mantener un mercado en movimiento, en una extracción, ¿no?, de dinero constante, que al final no es que vaya tanto a favorecer lo que son los ciudadanos, porque cuando dicen, ah, vamos a abrir eso, vamos a crear un hotel con 100 puestos de trabajo fijos, sabemos que luego los contratos son los que son, sabemos que luego los contratos laborales, las condiciones laborales son bastante incierta, precarias y explotativa también, porque por ejemplo el caso de, no es casual que un estudioso, creo que es que no me acuerdo, en la Cañeda, sí. Ernest Cañeda, que ha trabajado, que trabaja sobre temas de turismo, uno de sus últimos libros haya sido Cañeda, haya sido sobre las Kelly, o sea, sobre las que limpian los hoteles, ¿no? Para ver cómo, lo que hay, cuál tipo de relaciones de explotación que se generan, porque cuando hablamos de turismo, hablar de eso, o sea, la parte bonita, ¿no?, de cómo se vende, cómo tal, para los creativos, no sé cómo, no sé cuánto, esa es una retórica, y por detrás hay toda una serie de condiciones, no hay vivienda social, hay situaciones laborales precarias que explotan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que se vende. Entonces, ahora, bueno, no tenemos conexión, pero vais, por ejemplo, en la página que es Barcelona Turisme, que es la agencia que se ocupa de promocionar y fomentar el turismo, no solo en Barcelona, también en las zonas litorales, llegamos hasta Tarragona, el Barcelona Bus, etcétera, etcétera, la vuelta que te has dado a la golondrina, el hecho de poder llegar hasta lo que tenéis aquí, que tenéis tres puertos deportivos, ¿no? Entonces, el Port Ginesta, todo esto, ¿no? Todo esto llega desde Barcelona, ¿no? Cuando se hace un evento, etcétera, repito, el Festival Internacional, cómo se juega el tema, por ejemplo, eso lo veis en la misma página de Barcelona Turismo, te pone 100 razones para venir, para disfrutar de Barcelona, 100 razones te da. Tú te la vas a ver, son una más patética de la otra, y entre las cuales tenéis toda una parte también relacionada con lo que es Sitges. Es también relacionada con todo lo del gay friendly, ¿no? De cómo se apropia, ¿no?, de ese tipo de atracciones, ¿no? ¿Qué se puede vender? Se puede vender el tema del, para llamar, ¿no?, todo el tema del gay friendly, cómo se hace, porque es Champlain en Barcelona, se promociona también todo esto, ¿no? Entonces, si no estás a gusto o si no quieres alquilar algo en el Champlain, puedes venir también en la parte de Sitges, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante entrar ahí y ver lo que hay, ver también las estadísticas que hay, que lo, claro, ellos lo ponen como, digamos, buque insignia, ¿no?, de su política de promoción turística, de cuántos congresos organiza Barcelona, que son, no sé si te acuerdas tú, eran como, no sé si son 15.000, o sea, una barbaridad de congresos, y todo lo que esto, que este mercado genera, ¿no? Y 2.300 al año. Además, justo ahora empieza el Smart City, el World Mobile. Sí, ¿Qué ha pasado el año pasado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la organización del World Mobile Congress, o como se llame, ¿no? Con el tema de la huelga, ¿no? Los trabajadores de MB han dicho, bueno, pues te ponemos una huelga justo cuando se celebra el congreso. A la cola, uno que sale, mira, eso sí que lo tenemos. ¿Quieres ponerlo, no? Cuando de las negociaciones, pues en negociaciones, ¿no?, con los trabajadores, sabemos todo el mundo cómo ha ido, ¿no?, el papel que se ha jugado en ese momento. Y el hecho, claro, no, hay una noticia de periódico que puedes ponerlo, bueno, del año pasado. Hoy, actualmente, ya no está a cargo, ¿no?, lo que comentamos antes viniendo aquí en el coche. Esa es una noticia de Dreams y Turismo de Menorca unen para romper con la estacionalidad promocionando la isla en el Reino Unido, ¿no? La noticia de por sí ya te está diciendo lo que hace el tipo de turismo, estacionalizar, ¿no? Lo que quieren hacer es desestacionalizar, o sea, no solo concentrarlo en una estación, sino hacerlo todo el año. Y Dreams y ese tipo de nuevas plataformas, ¿sabéis? Donde Dreams es la principal a nivel de poder tú reservar, mirar, comparar, etcétera, etcétera. ¿Quién era el director hasta el año pasado? El director general, que luego se puso no sé en qué otra compañía. Ese señor, que lo veis ahí, que es Pablo de Porciones. Ahí lo dejamos, o sea, para hablar de casa, de dinastía, etcétera, etcétera, ¿no? Y de reproducción ininterrumpida del poder. Bueno, sí, dejámoslo ahí. Pon el vídeo, con esto, con el vídeo, si quiere poner cómo se promociona hoy día, por ejemplo, Barcelona, y repito, en sus zonas de litoral y todo esto. Quiero decir cuatro palabras de un barrio que está resistiendo todo. Dilo. Bueno, cómo se promociona hoy lo que es el turismo, pues es el caso de Barcelona, etcétera. Veréis que las imágenes y la retórica sí, son las mismas. Eso es un vídeo del año pasado. Sí, dale, ya matamos. Sí, sí. Esa es la manera, ¿no?, de cómo la agencia turística se promociona la ciudad y sus atractivos.
muy parecido, si veis, a lo que se promocionaba en la época de Porciole, cuando iban por la ciudad con la chica, ¿no? Solo que el nivel de patetismo crece, ¿eh? Eso sí. Claro, el tipo de gente, ¿eh? O sea, sobre todo las personas, claro. Para que veáis cómo se oculta a la población realmente. Un corrito, que se sabe, un corrito de corrito, ¿no es cierto? Un tipo de... Ah, sí, corrito. Sí. Es muy normal, ¿no? Por la calle se encuentra la gente bailando así, ¿eh? Sitio donde pasaba con Portugal, no tengo igual. Pero... Deja bailar a todo el mundo, ¿sabes? Pero se va a sospechar el quinto hijo. A las playas, la libertad. Esta la veo yo todos los días, me vale. Ahora viene, ¿eh? Viene a la Rambla, ¿eh? Sí, no, pero la Rambla. Por moñas. Ah, por supuesto, ¿no? La creatividad, la innovación. Todo el mundo que te coge así con la manzana. La manzana de 3M. Ay, no sale ninguna persona mayor. Aquí, pero son guapos. Bueno, los cuatro salen personas mayores, son guapas, representadas, exactamente. Ya está, porque voy a vomitar, ¿eh? Sí, no, está todo así, o sea, eso sí que... Todo eso está en la web, ¿eh? Si queréis, un día os ponéis ahí, paréntesis ceros y... Es curioso porque este vídeo lo... Eso está todo en YouTube. Sí, todo está en YouTube. Se llama... Turismo de Barcelona. Está la red, sí. Eso se llama Living Barcelona. Pones Living Barcelona y sale. ¿Cómo? Ah, no. No, bueno, los otros. Podéis consultarlo cuando queráis, está colgado. Está colgado, quiero decir, en la red. ¿Eh? O sea, en la red quería decir, en YouTube. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, lo tenemos también. Hay una referencia, o sea, el libro, lo tenemos ahí, por ejemplo, está todo recogido. Un poco todo esto. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, pues si no, en la página web del OACU, sí que hay cosas. Del OACU. OACU. Sí, luego si quieres te la... Los vídeos los tenéis que buscar individualmente, no están todos recogidos de los comentarios. Sí, sí, están por ahí. Como anécdota, o sea, este vídeo lo rodó José Corbacho, ¿vale? Cuando rodaron la parte esta de la Rambla del Poblenou, mi barrio, yo estaba allí, pasaba justo por allí. Entonces vi que estaba José Corbacho grabando algo. Como tiene fama, además, las películas que ha hecho son de contenido de temática social, ¿no? Y un tío, además, que es, digamos, que representa, pues eso, ¿no? Una parte... la parte del extra radio de la Barcelona, el Hospitalet, ¿no? Una cosa así y tal. No sé qué, pues yo recuerdo que iba pasando por la Rambla del barrio y la gente que estaba con él, la de producción, era muy antipática apartando a la gente. No sé cuánto. Pero yo le dije a alguien, que le ponía de mí, hostia, está quedando algo el Corbacho, bueno, sacará al barrio y digo, estará planteando alguna historia, tal, no sé qué, no sé cuánto. Cuando poco después me encontré con esto, pensé, pero qué gilipollas, me hubiera echado encima de la encima, ¿no? O sea, y es tremendo también, ¿no? Bueno, nada, sí, no, ya está, o sea... Hay un montón de preguntas, es un talentar, sí, que nos hemos alargado un poco. Sí, sí, bueno. Y menudo curiosidad. Sí, sí. No sé si conocéis el caso del barrio de Poblasec, de Barcelona, como sí. Aquí, que es un barrio, bueno, yo llevo todo el año ahí toda la vida, y yo ahí hace 8 años y tal, pero que era un barrio popular, un barrio bajo. Entonces, de repente, esto es incluso.
abrir un montón de bares, de restaurantes así, tipo El Born y tal, cosas que, o sea, que me sorprendían, bueno, y ya todo el mundo que vivía allí, pues me sorprendía muchísimo porque, bueno, nunca había pasado esto, ¿no? Y, pues, yo intuyo, que no sé si es así, que el proceso ha sido como un gran ejercicio. Primero, estos bares, estos restaurantes, estos locales y tal, y que eso ha atraído, que no lo sé si se ha pasado o no, no sé si lo sabéis, ha traído, o puede haber atraído pisos turísticos y este turismo. Pues yo no sé si serán estos procesos, que a lo mejor son inversos, y en cuyo caso, en caso de que se diesen, no solo bastaría con políticas de mercado, sino que al final habría que aplicar políticas de control del mercado, digamos, de licencias. El tema del Poblasec, yo tampoco lo conozco en detalle, ¿eh? Pero en general, normalmente, este tipo de cuestiones van de la mano. Es decir, alguien que viene a Barcelona y viene a vivir a Poblasec, ¿qué busca? Lo que tú decías, el sabor de barrio. ¿Vale? Es decir, la gente que va a buscar que se mueve en este tipo de barrio, también pasa lo mismo en el mío, ¿eh? En Poblenou, y antiguamente lo que buscaba la gente cuando iba a Gracia, ya sabes que Gracia es un parque temático, pero cuando la gente venía a Gracia, ¿qué venía buscando? El caliu, ¿no? El calor de barrio, ¿no? La vida de barrio, tal, no sé cuánto. Esto Poblasec lo vende, bueno, lo vende, lo ejemplifica muy bien. Pero después hay dos cuestiones, quizás tres, que influyen directamente sobre lo que está pasando en el Poblasec. Primero es la pacificación del carrer Blay. Las obras que se hicieron en el carrer Blay de limitar el tránsito de vehículos, el paso de coche y transformar en una especie como de rambla, que además transcurre al paralel, ha hecho que dé un salto tremendo en cuanto a lo que significa como espacio de ocio. ¿Vale? Con la consiguiente problemática, los tipos de comercio que se establecen, de restaurantes, de bares, los problemas también de la subida de los alquileres de los locales comerciales, etcétera, 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 ¿no? Y lo segundo es la transformación del propio paralel, segundo exactamente, después tiene una tercera cosa, la transformación del propio paralel en una nueva rambla de Barcelona, que era una idea que manejaba Trias. La idea de Trias era transformar el paralel en general, que después se han hecho unas obras, pero no han llegado a ser lo que en principio iban a llegar a ser, porque hubiera sido tremendo, era convertirlo en una entrada, sobre todo en un turismo destinado al tema de los cruceros, pero no de los cruceros donde llegan la gente con el sombrero de paja y tal, no sé qué, sino de un tipo de crucero vinculado al turismo de lujo, ¿vale? Él tenía la idea de transformar lo que es el Morrot, que es la parte de abajo de Montjuïc, donde está ahora toda un gran, no sé si me recuerdo que son 23 hectáreas, que están, sobre todo son propiedades de Renfe, ¿vale? Donde están las vías y tal, no sé qué cuánto, un nuevo barrio, ya le tenía puesto un nombre que se llamaba el Blau Actineum, que era un barrio de lujo también, ¿vale? Y entonces, los cruceros, el barrio y el paralel eran como una nueva arteria de la ciudad. Eso también generó un proceso especulativo de gente que esperaba que eso se iba a producir y que empezó a invertir en el barrio. Y el tercer elemento que tiene Poblasec, lamentablemente, es que está muy cerca del centro. En fin, es que tú atraviesas ahora el mar, una vez que han semi-pacificado el paralel, es mucho más fácil, porque antes que era una, había vías en ambos sentidos de vehículos y tal, era mucho más locura, pero cuando te lo has pacificado, mucho más sencillo. Entonces tú tienes vida de barrio, zonas de consumo ciertamente, digamos, diferenciales, ¿no? El carrer Blay, ocio, tal, no sé cuánto. Tienes el paralelo, tienes el centro cerca, que es la parte de Raba, y luego tienes la parte de Montjuïc, con el tema de la que te ofrece lo que el resto de la ciudad, al menos cuando vas a Montjuïc, en la ciudadela no tienes, ¿no? Como el tema de la naturaleza, supuestamente, ¿no? El Poblasec está vendido también, eso ya. Sí, ¿no? Llegando a 7 cruceros en un día de 4.000 personas cada uno, estamos hablando de 35.000 personas que desembarcan en Barcelona por 6-10 horas. Y el experimento lo hicieron en la Rambla, hasta 200 metros desde Colón, 200 metros. Y 200 metros para un lado, para otro, la barrio y eso. Y a ver cuándo subía el facturado de esa zona. Y la cuestión ha sido
el paralelo será la entrada de, la entrada de este sí. tipo de mercado. El negocio está ahí. La vida grande con la... O sea, ya no es de lujo, es de masa. Pero claro, esto significa también que el paralelo pobreza por esa zona, los precios suben, cambia el comercio, hay mucho más, más ahí también, mucho más pisos y nuevos hoteles. Hoteles ahora están todos ahí, ahora. ¿No? Los muebles famosos de Barcelona que estaba escogido en Barcelona, ahora están todos ahí. ¿Por qué? Pues eso son las evidencias claras. ¿Cuándo necesitas tener un mueble en hora que tienes 10 horas? Y bueno, eso hay un buen ahí. La casa chica es uno que siempre ha estado ahí en el barrio. Sí. Ahí había algunos. Sí. Total, como está reproduciendo, ¿no? Es que son evidencias claras, como el caso de, bueno, del barrio de Provesec, de cómo la política urbanística y la de turismo van de la mano, o sea, totalmente. Se piensa en el mismo momento, pero tú, la configuración espacial que tienes, al final, ¿de qué depende? ¿O quién casi la provoca? ¿Cómo se determina? La piensas en base a cómo gestionar todo esto. Entonces, la reforma de lo que era, tendría que ser la reforma de la vida paralela, etcétera, etcétera, la calle Blay, ¿no? Para coger ese tipo de... La primera casa completamente ecológica hecha en madera de Barcelona está en el Pobla Sec. La primera, yo digo yo que aparecerán más. ¿Dónde está esa? Está cerca de Carrer Blay. Sí. ¿De madera? Pero la venden como una cosa, ¿no? De madera. Esto ya estará en Airbnb, posiblemente. Fijo, ese. Un punto de vista interesante, por ejemplo, como que hace gracia, por ejemplo, que es otro de los barrios de ese tipo, ¿no? Está al mismo nivel de pobreza y de pobre no, con problemáticas locales diferentes, pero como, digamos, como centro de atracción, nuevo centro de atracción desde hace un par de años, por lo menos, pues es incrementando muchísimo el nivel de llegada de nuevos turistas, nuevas formas, ¿no? Y entonces de desarrollo de todo ese discurso de puesta en alquiler de habitaciones, de creación de nuevas pensiones de hoteles, que yo vivo por ahí al lado casi con un paso y a veces me encuentro cosas que me salen como y lo ves, ¿no? Como, y además muy como pobre nuevo también hay mucho esa parte también, mucho biotech, no sé qué de hoteles de ese tipo, trae un cierto tipo, ¿no? Y justamente, ¿no? De verlo desde el punto de vista, por ejemplo, de un barrio periférico de Gracia, ¿no? Puede ser porque que en ese caso que yo, es Valcarca y está justo allí, ¿no? Está súper amenazado de uno de los personajes que Pepe os enseñó en una de las fotos que no dice Navarro, lo conocemos en el tío, y que tiene ya todo el barrio comprado y destruido y tal cual. A pesar de todo eso, hay un barrio que lleva 20 años ahí existiendo de una forma brutal y está intentando de cualquier forma desde hace 20 años poner las trabas a Luis Navarro y a los barrios que se han sucedido con la misma política hasta ahora. Incluso, o sea, lo bueno sería es siempre buscar qué manera más, digamos, lista encuentra cada administración para tomar el pelo a la gente, para que se lo crea y para que vamos tirando más casas de esa forma. Y las últimas las tiraron antes de ayer, cuando habían prometido que no habían tirado más casas hace un año. Desde cuando lo han prometido han tirado como 10 casas. Vamos a meter una sola de este tipo. Entonces, verlo desde ahí y ver cómo se resiste un barrio que está justo debajo del Parque Güell, donde es lo más apetible que hay en esa zona. El Parque Güell atrae. Además, ahora es un Parque Güell que, como decía, antes querían hacer el hotel. Ahora está prácticamente accesible solo para los residentes que están alrededor, porque si no tienes que pagar para entrar. Las cosas ya. No han hecho el hotel, pero lo van haciendo de poco a poco, ¿no? La privatización de un espacio público, al fondo. El particular siempre ha sido un espacio público, y ahora es un espacio privatizado. O sea,
si vosotros vais al Farmers Paradise, la gente que está ahí al lado no, porque se considera que pueden transitar de un barrio a otro para ir a trabajar y digo, para llevar al cole de los niños, básicamente. Esto paga, ¿eh? Y un barrio de ese tipo, un barrio que siempre ha sido, por la mayoría, en la parte baja obrero y tal, que le han destruido ya más de tres cuartos de todas las casas que había. Y todavía consiguen de alguna forma no dejar que las cosas fluyen desde el poder, desde Luis Navarro todavía no consigue construir, o Luis Navarro todavía no quiere construir. ¿Por qué? Porque todavía no ve rentabilidad en construir ahí. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí todavía le está poniendo trabas. ¿Y qué hace Luis Navarro desde hace tiempo? Pide al ayuntamiento que se quite del medio la gente. Y la gente, pues la gente, no es que se enfrenta con Luis Navarro, se enfrenta con la ayuntamiento. Hablando de Valga de Alcalá, lo conozco un poco porque mi hija vive ahí. Y yo creo que la resistencia viene mucho porque una gran parte, diría yo, no sé, seguramente hay. De un calle a otro hay cambios, como esto pasa muchas veces, pero gran parte es los propietarios tienen cierto nivel adquisitivo y pueden resistir. Yo sé que mi hija está alquilada y estaba buscando, es un alquiler un poco alto, y estaba buscando algo como más económico, ¿no? Y no he encontrado, pero no porque hay un problema de esto, de que se convierten en hoteles o pisos turísticos, o que es por el nivel adquisitivo que hay en aquel barrio. Y por eso supongo que pueden existir. Sí, porque la granja se divide en una zona totalmente obrera y una zona totalmente rica. Y entonces, la influencia de la zona rica, sobre todo, de cómo se está desarrollando el entorno, lleva a que los precios del suelo de la zona obrera actualmente están subiendo de forma disparada. En 2006 los pisos de nueva construcción salían a 6.500 euros por metro cuadrado en esa zona, que era una zona de casas de 1.800 que estaban tirando. O sea, la adquisición del suelo por parte de quien lo estaba comprando era de 150 euros por metro cuadrado y la perspectiva de venta era de 6.500 en 2006. Obviamente el mercado se ha ido ajustando un poco, pero ahora mismo, como hemos visto, hemos llegado a los niveles de 2007, ahí estamos. Los precios de ahí son altísimos. Y todavía, pero ¿quién hay ahí viviendo? Mucha gente de una extracción social muy, digamos, humilde, y muchos ocupas. Pero ¿quién son esos ocupas? Si vamos a ver quién son esos ocupas, vemos que son ocupas que viven ahí desde siempre. ¿Desde qué han nacido? Han nacido ahí. O sea, llevan más de 20 años ahí la gente ocupando. Y hay gente que ha nacido ahí, que tiene niños que van al cole, que son hijos de ocupas. Se está generando una formación social que es la que ha sido el motor de la resistencia a todo esto. Parece una locura, una mentira. Y probablemente en Barcelona lo encontramos solo en alguna forma en Sants. Y Gambadió, por ejemplo, es una de las expresiones a la cual luego todo esto ha podido, digamos, llegar y dar forma a un discurso más, digamos, casi proyectado al, no lo quiero decir, pero al ciudadanismo. Pero Marcaca, esto, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no hemos llegado a...? ¿Por qué Marcaca no ha llegado nunca a todo? ¿Por qué son como tienen una cabeza dura y no se dejan delante de nada? O sea, hay organizaciones anarquistas y de extrema izquierda que llevan 20 años con una fuerza tal que han construido sobre la base del acoso inmobiliario que han tenido.
sea, ellos hace 20 años, no sabían, o sea, ¿cuándo la empezaron? No eran nadie, no sabían ni cómo enfrentarse a esos problemas. Han pasado 20 años y han construido en 20 años una manera y una capacidad de hacer colectivo y de resistir que es espantosa ahora, a mirarlo ahora. Hace 20 años no era así, ¿eh? Y cuando yo llegué allí en 2008-2009, estaban en la fase todavía medio dispersa, pero sabían más o menos por dónde ir. Ahora ya lo tienen bastante claro. Y es muy difícil relacionarse a nivel institucional. Ahora, por ejemplo, Barcelona en Común, ¿qué propone? El proceso participativo, como siempre. Son en Común es hija de Madrid, es hija de la participación ciudadana y tal. ¿Y qué propone ahora? Y no lo propone solo en Barcelona, lo propone en varias situaciones críticas de Barcelona. El proceso participativo, la idea de que tú te vas al fin y al cabo a comprometer con ti mismo a la idea de ser tu colaborador a la formación de la ciudad. Y la verdad que, o sea, es que son buenos los tipos que pasan por ahí. Bueno, tienes que decir, hostia, es que esto ha llegado de ahora en Ucrania. ¿Cuándo? O sea, la verdad, ¿se han atrevido a enviar directamente una propuesta de ese tipo a una organización que lleva 20 años para decirle, participa con nosotros a la construcción de, no de otra cosa, la gracia, la nueva gracia? ¿Puedo cambiar el tema un poquito? Sí. El Mauri també tenia la paraula, no sé si algú més per aquí darrere i per aquí davant. Vale. Solo quería... No sé, sí. O sea, quizá cayendo en situación, o sea, si ahora te pones a buscar un alquiler, un piso de alquiler aquí, es que es imposible encontrarlo. O sea, si buscas en el centro, 600 euros por un piso de una habitación que está en muy mal estado, abandonado. La media es esta. Sí. Por una habitación. Un piso de una habitación. Sí. O de habitaciones de 30 metros, o más o menos, por ahí. Bueno. Es que son 30 metros, o sea, una habitación, ¿qué quieres decir? Yo, sí, perdón, un ejemplo. Yo he visto el centro y posaré el ejemplo que te he visto. Sobre àtic. Una habitación, una cuina diminuta, un bany diminut y un. Sala d'estar, menjador petita, això sí, dos terrasses, i vaig trobar un xollo, 500 euros. Esto es lo que estaba buscando. Hay pisos en alquiler, pero después se pone en las temporadas, porque puedes alquilar, son pisos de para vivir aquí, que provoca que la gente venga a buscar a Poblasec o el barrio que es más accesible. Pero si no, a San Pedro de Ribas o a Vilanova. Mucha gente se ha venido a vivir a alguna empresa, en principio aquí, por lo bonito que existe, tal, pero luego te das cuenta de que es un tiempo que puede vivir aquí, si no, tienes que vivir en un sitio y provoca que el trabajo que se genera aquí por el turismo no se quede. La gente que vive aquí trabaja aquí, sino que provoca que de San Pedro de Ribas o de otros municipios tengan que trabajar aquí. Pero entiendo, por ejemplo, que viniendo para acá hablábamos de este tema. Entiendo que, digamos, hasta hace unos años había una serie de viviendas en el mercado de alquiler normal que ahora no se dedican a eso, sino a otro tipo de ocupación, ¿no? Sí, sí. Que básicamente, imagino que será un turismo de estancias cortas. Es decir, que lo que ha pasado un poco, digamos, trasladando la experiencia de Barcelona, el hecho de que ha disminuido la cantidad de vivienda disponible en el mercado para temporadas largas, ¿sí? Para vida, una vida ordinaria, ¿no? Y ha aumentado la disponible para estancias cortas porque tiene un periodo digamos, de una mayor capacidad de producir renta. Claro, eso... No es cierto. ¿No? No. Ah, vale. Yo me dedico a la alquiler de apartamentos turísticos y puedo asegurar que la rentabilidad en la alquiler anual, excepto algunos casos muy concretos, que hablamos de primera línea o pisos con unas ciertas características, no tienen una rentabilidad más alta que normal. O sea, el turístico no tiene más rentabilidad que el normal, seguro. De entrada, se ha de tener claro que un alquiler anual, cuando una persona lo tiene para la primera vivienda, ese propietario tiene una deducción del 60%.
cosa que en un alquiler turístico no tienes esa deducción. En un alquiler turístico pagas la luz, pagas el agua, pagas el gas, pagas internet, con lo cual la renta final es una mentira en sitios, hablo de sitios. Barcelona es otro mundo. Yo tenía muchas cosas apuntadas. Una de estas era que Barcelona es un mundo y Sitges sí, es otro. Sitges es totalmente estacional. O sea, es imposible sacar una rentabilidad equiparada a un alquiler anual cuando haces un alquiler de 3-4 meses. Es imposible. Sí que el alquiler es una astronomía. Sitges siempre, yo vivo en Rivas. Vivo en Rivas porque no he podido pagar un alquiler en Sitges. O cuando me planteé hace 15 años comprarlo en Sitges, Sitges siempre ha sido caro. En los años 90 ya hubo una gran migración de gente de Sitges a San Pere de Ribas, porque Sitges era caro, siempre ha sido caro, siempre. O sea, no es de ahora por los pisos turísticos. Ahora se está criminalizando a los pisos turísticos porque parece que está de moda y algunos lobbies, el inmobiliario convencional y los alojamientos convencionales también están viendo que se les está quitando un trocito de su pastel. Dicen, coño, estos nuevos que están haciendo. Pero en ningún momento, o sea, lo que está claro es cierto que ha bajado el número de pisos que están en la alquiler anual. ¿Por qué? Por una circunstancia. Cuando antes se vendía de un parque de 10 pisos, la mitad estaban en venta y ahora, y 5 estaban en alquiler, o, perdón, 5 se compraban y 5 se alquilaban, ahora esto se ha invertido un poco. Todos sabemos que acceder a una hipoteca es mucho más difícil que en el año 2005, 2006, 2007. Con lo cual, la gente ahora está optando por el alquiler. Ahora se están ampliando 7 pisos y se están comprando 3 de esos 10. Otra cosa, o sea, que no es tanto porque haya un incremento, una disminución de la oferta, sino porque hay un incremento de la demanda. También. Es cierto que hay algunos pisos que se están dedicando a turístico que estarían en alquiler anual, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que ningún piso se iría en alquiler anual. Pero yo conozco el mercado, yo me dedico desde el 2005 a esto, para mí no es nuevo, llevo desde el 2005 dedicándome a esto. Por eso también hago un paréntesis, cuando decías que Airbnb está vendiendo la moto, nosotros la estamos vendiendo desde el 2005. Claro, claro. Tampoco se ha inventado nada, ¿vale? Nosotros antes ya lo hacíamos y antes que nosotros también había alguno. Mi parque de apartamentos, yo no soy propietario, soy gestor de una pequeña empresa, doy trabajo a gente cuando trabajamos en pleno rendimiento en temporada alta, somos 6 personas, es decir, que generamos riqueza también, ¿vale? Somos 2 que somos ella y yo, que somos socios, luego generamos 4 puestos de trabajo directos y muchos otros indirectos, ¿vale? Y del parque que yo tengo, quizás un 10%, quizás podrían pasar a alquiler anual. El otro 90% no pasará jamás a alquiler anual por una sencilla razón. Sitges, hay una gran población que tiene segunda residencia, es decir, hay un gran número de gente que tiene segunda residencia. Y son estos pisos que se alquilan como segunda residencia, porque el propietario pues, dice, oye, yo me quiero venir la primera quincena de agosto. Nunca va a alquilar el piso anualmente, porque nunca lo ha hecho y nunca lo hará. El alquiler turístico también ha salvado a mucha gente de quedar desahuciada, porque su segunda residencia le ha permitido pagar la hipoteca de la primera residencia o lo que sea. O sea, ha permitido eso. Y se está implementando mucho al alquiler turístico cuando realmente no es el culpable de todo. Yo tenía los datos de aquí. Antes habéis dicho también que en Barcelona subió el precio del alquiler. Hace poco se hizo un estudio. En Barcelona, Ciutadella lleva 11 años de moratoria y el resto de Barcelona lleva casi 2 años de moratoria. En estos 2 años no se han podido generar nuevos pisos turísticos legales. En cambio, el precio del alquiler ha continuado subiendo. Sí. Eso no es culpa de los pisos turísticos, sube porque el mercado sube. Otra cosa que me he dejado antes también, si estáis al día de las, supongo que sí, por vuestro trabajo, del comportamiento de las nuevas generaciones, los millennials, es cierto que no se opta tanto por la compra. Es uno de los comportamientos que yo, de estudios que he leído, no se opta tanto por la compra, no se opta tanto por aposentarte en un sitio y decir esto ya es mi casa para siempre, sino que se opta, vosotros sois ejemplos también, que tú eres de Andalucía, tú eres de italiano, me parece. O sea, la gente prefiere ir cambiando de sitio y demás, por lo cual optan al alquiler. Por lo cual hay más gente que alquila.
Yo te agradezco que me digas que soy un millennial, porque... No, en serio, tengo 42 años, yo soy post-millennial. Sí, no te decía... No. Pero, hombre... Tú eres pre-millennial. No, exactamente, pre-millennial. Yo soy de pre-millennial. No, a ver, claro, evidentemente. Pero yo creo que es muy... Lo siento, pero es muy naif pensar que es una cuestión, evidentemente, de un mercado que funciona... como una especie como de lo que dicen los economistas clásicos, de una mano mágica. No, el mercado no funciona solo. Hay una serie de intereses que están en ambos lados y que son los que en teoría, llegando a un equilibrio, determinan el precio del producto que se ofrece, ¿no? Entonces, claro, decir que hay una mayor demanda y, por tanto, se está incrementando, digamos, y dejando caer, en cierta medida, la responsabilidad sobre los demandantes... Esto no es así. Espera, claro, pero ¿por qué hay más demanda? ¿Y quién tiene el sartén por el mango cuando se habla de demanda? Los cofres ofertan. Es decir, ¿por qué más demanda? Si tú estás continuamente poniendo los medios de comunicación mensajes como este, intentando atraer y proyectando a nivel internacional, intentando atraer gente, evidentemente tendrás un incremento de la oferta. ¿Quién sale beneficiado sobre eso? Los que tienen la sartén por el mango, que son los que tienen la capacidad, digamos, de poner el producto en el mercado. Y en una cuestión como la vivienda o como el suelo, que se trata de rentas monopolísticas, porque no puede ser, tú no puedes ofrecer ese producto más que el propietario, no hay una alternativa porque es suelo, se da la circunstancia de que ese exceso de demanda, al no ser posible incrementar la renta, los que salen beneficiados son los oferentes. Es decir, no estamos hablando de ningún tipo, o sea, no es una cuestión inocente. Hay una estrategia clara de beneficiar y de crear plusvalía a partir del suelo. Y los que estamos pagando las circunstancias somos los que estamos allí. Los turistas, por un lado, porque los turistas los pintamos como si fueran, yo qué sé, ¿no? Esto parece que siempre los pintamos los guiris y tal, me parecen tontos. No, están pagando una pasta. Lo de las clases creativas que yo he sacado antes son como un ejemplo, digamos, anecdótico. Pero los que vienen con normalidad a pasar el fin de semana a Barcelona acaban pagando las consecuencias. Tú habla con cualquiera y dile, ¿cuál es el peor sitio donde has comido en tu vida? Y te dirá posiblemente Barcelona. Pero eso, y eso lo sufrimos paralelamente los que vivimos en Barcelona con normalidad, que tenemos nuestro trabajo y nos cuesta la misma vida llegar a fin de mes. Entonces, plantear que es una cuestión de que hay un exceso de demanda y que entonces, claro, como una oferta no llega, pues está no sé cuánto, equivale a un planteamiento completamente, digamos, aséptico de lo que significa el mercado, donde hay intereses que están en juego, unos quieren ganar dinero y otros quieren pagar más barato. Y entonces, claro, evidentemente los que salen beneficiados en esta situación con rentas monopólicas son los que tienen la propiedad. Es así. Eso te doy la razón, pero claro. Lo que quiero dejar claro es que la poca oferta que hay no es culpa de los hoods. Yo no he hablado de los hoods en sentido... es más, a mí me parece que evidentemente todo esto se pasa en cierta medida, desde un punto de vista, si quieres ver así, reformista, por normalizar y normativizar correctamente eso y estar controlado de que todo el mundo pague esos impuestos. El problema es doble. Primero, que tú, digamos, terciarizas la ciudad y entonces parece que la única forma de entender el sistema productivo de Barcelona es en base al turismo. Claro, entonces, si dices, el sector terciario representa el 80% del PIB. Exacto, ¿ves? Sí, pero en Barcelona creo que es superior, el 90 y algo. Pero claro, si tú tienes una ciudad que se basa en eso, evidentemente eso tendrá unos resultados. Eso por un lado. Y segundo, si digamos, paralelamente aparece una serie de retóricas y una serie de formas de mercantilización de prácticas que antes no lo era, como por ejemplo el hecho de la economía colaborativa, de compartir tu casa, eso añade más gasolina al fuego. Entonces, al final es una gran bola que va creciendo, que es imparable y que la base de todo eso está en el hecho de que tú estás vendiendo Barcelona o Sitges como si fuera la gran cosa, acabando con unos resultados que son los que hemos puesto sobre la mesa. Es decir, yo estoy seguro de que Sitges, evidente, y además lo veníamos comentando, ahora va a ser un poco de broma, pero veníamos comentando, hemos aparcado toda la cerveza, y yo, coño, aquí se vive de puta madre, es que rey la gente de Sitges, ¿no? En serio. Es que lo que... Pero claro, pero es que tú mismo has dado las claves, que son que la gente
que se están retirando, aunque sea mínimamente, pisos del mercado de alquiler, que hay nuevas generaciones que se están incorporando que no acceden, que hay gente que ve mucho más provechoso alquilarlo en estancias cortas porque así puede pagar la hipoteca por el tema de la crisis. Es decir, digamos que se dan todas las circunstancias para que aparezca verdaderamente el problema, que es que para pagar un cuchitril en el centro te cuesta 600 euros. La culpa no, o sea, aquí no se trata tanto de decir, bueno, pues es que estamos demonizando a los HUD. No. Bueno, un poco sí que se han demonizado, ¿eh? Yo no lo he demonizado. De hecho, el título de la conferencia ya era el impacto social de los apartamentos turísticos. L'impacte dels pisos turístics en el teixit social urbà. Sí, i després hem afegit una cosa perquè jo vaig dir que no estava del tot bé. La pàgina web. Sí, clar, és un problema que t'ha pegat amb la xerrada. L'heu modificat i heu posat, ara, si ho poguéssim mirar, posava alguna cosa de... com negativitzant, o sigui, donant per fet que els habitatges de turístic són negatius. Jo vinc a Inmut una mica per defensar-ho, perquè de debò, per mi, vosaltres que sou... Sí, si he fet això no sé si ho volia fer, però després de la xerrada el que vull dir que són negatius són uns efectes que suposàvem que hi eren a causa dels pisos turístics. Però quins efectes? Per exemple, jo crec que segurament ho podem diferent, que encareix el mercat de l'habitatge, poc o molt, però l'encareix. Hi ha un teixit social que la gent que podria viure allà no hi és, i com tu, va viure a Ribes. No, amb els dos que has dit, amb el de l'habitatge... No, podem pensar diferent, no passa res. Perquè a Barcelona s'ha demostrat que no es poden donar llicències i està pujant el preu de lloguer. Després, l'altre, jo conec gent que té un blog i l'ha dedicat tot al lloguer turístic quan abans era lloguer residencial. Perquè no podia vendre. Però és un percentatge pequeño. Luego hay otra cosa, també hi ha un altre perfil de gent. Jo tinc, si gestiono 40-50 pisos, tinc 40-50 perfils diferents. Hi ha gent que no volen vendre el seu pis perquè en aquest moment no li donen el que ells han pagat d'hipoteca, i estan dient, ostres, l'aguanto un any o dos com a lloguer turístic per acabar-lo venent, però ara no el vull vendre perquè m'estan pagant menys. Vull dir, també, tot això és un sofrer també, o sigui, ara hi ha molts pisos turístics i tal, ara que la gent se'n doni compte, perquè hi ha, no sé si sóc professional o no, però jo dic, amb un propietari dic la veritat, hi ha gent que no diu la veritat, diu, sí, sí, penso que trauràs més diners, mentida, o sigui, directament, i em tiro pedra també a calvar. Avui una persona m'ha trucat per telèfon i li he dit, i hi ha testimonis que saben que vaig d'aquest rotllo, vaig dir que és mentida que a Sitges et pots treure, repeteixo, no sé que tinguis un àtic a primera línia o una altra d'aquestes. Per tant, efectes negatius, bueno, sí, com tot el turisme, o com tota la indústria, o com tots els bars, o com tot, també s'està fent a l'Eco per les setmanes enrere, la convivència amb els veïns, bueno, tothom té problemes amb els veïns. Jo cada vegada tinc uns veïns que em fan soroll. Vosaltres sou un exemple que us heu tingut que mudar per Sant Bartomeu perquè teòricament molestava els veïns. I estic convençut que vosaltres creieu que no molestava. Estic convençut que vosaltres creieu que no molestava. Simplement, doncs mira, perquè aquests nois que ara així va fer una mica raro i tal, doncs em molesta. Vull dir que a vegades, ostres, que no és... M'ha fet gràcia també, perdona, directe a la tu, que heu fet una publicitat que aixeques el cap i vas veient, no sé què... Ostres! Totalment, potser que estiguessin de vacances des d'allà. Sí, sí, ostres! No ho sé. I he fet... Els riegos de la publicitat. Vaig fer jo, he fet fotos al cap de la vila, també. Allò... No som tan dolents, que si treu el comerç de l'arri, tot de Sitges, saps que el comerç de l'arri desapareix fa anys. El Can Boll, l'Espar, tots aquests van desaparèixer fa un any, fa 15-20. Ara no el comerç de l'arri, que són els paquis, els estem demonitzant també. Què feia abans el Pere, que allà al final del carrer Sant Francesc, quan ja s'havien passat Vilafranca? Li deien al Maitanga, on deia el Junta Mal, em sembla. Li deien al Maitanga, perquè fugien com gravadores allà. Ara ho fan els paquis, i els demonitzem perquè són paquis. I abans feia que molta gent que venia gran de l'Ogí o d'altres llocs, i
i venien i es posien aquí per donar-te a currar, com han fet la majoria dels que estem aquí, jo no entro al meu parlament d'aquí, i es posien per anar a currar. Vull dir que a vegades les polítiques progressistes que defenseu vosaltres, hòstia, el repartiment de la riquesa, més que amb els curts, no es fa. De qui són els hotels? A part d'un parell o tres o quatre famílies o sis que s'han desitjat, és un gran multinacional. I sembla que el voleu preparar un sector que reparteix la riquesa amb microempresari. És una mesura que proposem per les ordenances fiscals. Aleshores, per mi, no hi ha cap problema, em sembla molt bé, perquè al final donen només 5 que hi ha tots aquests grans hotels, però on van els beneficis? No, ja abans ho deia, la nostra proposta és gravar-los més, que paguin el màxim de l'IBI, un 10% més que la resta. De les quèlits, sí. Nosaltres de moment no tenim queixes de les nostres quèlits i dels nostres treballadors, però l'altre dia es va manifestar per si hi ha un sindicat queixant-se de les condicions precàries de les cambreres de pèl. I, ostres, la moratòria que s'està plantejant a Sitges ara sembla ser a la Sabrà no soluciona res, eh? En absolut, al contrari, ha agreujat el problema. Aleshores, potser, ja que ens fixem tant en Barcelona, seria qüestió de mirar Barcelona i dir què hauria de Barcelona, com mantenir el perquè la és l'únic que s'ha fet. Què s'està treballant aquí, eh? Allò, quin tipus de moratòria, i això, per les converses que he tingut, sembla que sí, que vol haver-hi una moratòria, i sembla que es vol també potenciar el fet de l'habitatge social. Allò, no pots posar un pis turístic, vale? Si el poses en una borsa d'habitatge social, l'Ajuntament n'és el garant, que se'n pagarà el lloguer tant a un preu... A l'hora van intentar, amb els que havien enganxat fent lloguer turístic, els van dir que els condonaven una part del deute, els deixaven a nosaltres, si els donaven a lloguer social. No funciona. I cap. Pero es distinto, ¿eh? También. Sí, en Barcelona. Sí, sí, en Barcelona tú puedes sacar perfectamente entre 4 o 5 mil euros un apartamento mensualmente. Ahí no te discuto nada. Sí. O sea, sí, Sitges, solo lo pone en el alquiler social. No, no, no. Es un altre món i s'està. Sí, sí. Ens volem encomanar a vegades a Barcelona i, ostres, crec que la moratòria és un error que s'ha fet. Sí, que legals s'han estat il·legals, és un demanyo que creix. Acabar aquesta banda, cap als ciutadans, perquè això és que la paga impostos abans, em sap greu, perquè ara hi és, jo tinc pisos de Airbnb, i abans de dir, no, si el Airbnb no paga impostos, però jo sí que paga impostos, perquè d'entrada a mi Airbnb m'un dia no compta de l'empresa, jo que tinc aquests ingressos que tinc els tinc de declarar, i no sé tantes com ho fan, eh? Però pots posar un pis sense tenir una empresa darrere. Això s'ha de perseguir, la il·legalitat. Però aquí s'està intentant sempre ser perseguir els que són legals. No, no sé si t'ha donat aquesta sensació. Bueno, sí que t'ha donat aquesta sensació. Ara m'he mirat la redacció de la web, pel que vaig canviar, perquè també vaig dir jo. Per tot això creiem que és necessari debatre de manera oberta la necessitat d'afrontar les problemàtiques generades pels pisos turístics. Problemàtiques generades pels pisos, això volia dir. No són les beneficis, són les problemàtiques. Vale, clar, el que em preocupa són les problemàtiques, no tant... Jo un dia vaig fer una conferència parlant dels beneficis dels lloguers privatius. Vale. No, no, com he dit al principi, tornarem sobre el tema, o sigui que està perfecte que... Les problemàtiques quan jo crec que són problemàtiques. I quan tu no vives com a resident o com a vivienda. Yo quiero venir a Sitges y vale, no puedo. Por eso, pero es que en todos los que nos encontramos todos. Entonces, pero yo no quiero cambiar ahora de piso y no encuentro un piso. Yo te lo niego, pero la culpa entonces, no para es. Para mí es un problema y por eso estaba. Me ha llamado la atención el tema, porque para mí y para la mayoría de las personas. Pues aquí, ¿ves? Es a lo que voy. Tú has venido porque tienes un problema de alquiler y como esto iba. De los pisos turísticos has dicho, hostia, esto solo se me está jodiendo. No, lo siento mucho, pero no. No son los alquileres turísticos los que a ti te hacen tener menos posibilidades de alquiler. Y yo me encuentro en la misma situación. Al seguro escrit, que algún pis de rendiment tenía 755 euros si feies lloguer anual, y si feies lloguer turístic, al mateix pis et donava 1.700 euros al mes. Mentida, clar.
Claro, si yo digo, o sea, yo de entrada compraba, para que no sea para la hipoteca, para la hipoteca porque no iba ya. Pero si, si salía una música, la rueda de las cabras, da puta mala, si todo el año es una mentira, Alecto, tío, mentira. Más que estás, ¿eh? Más que no sé. Pero que no escucho al Alecto, la gente de Alecto, un río. Era, no. Hem posat l'Eco Diu perquè en aquest poble si l'Eco Diu és que és molta cosa. Però també és veritat que és l'única publicació que ha parlat del tema a Sitges. Sí, no, no. Sí, sí, m'encantaria, ens encantaria saber l'altra banda. I amb aquesta píldora em sembla poc. Doncs teníem, hi havia més paraules, perdoneu. Volies preguntar alguna cosa? Vinga, va. Sí, sí, tu tinc a tu. Bueno, en primer lloc, agradecer les paraules, la introducció i tot el que habéis explicat. La càmera. Bueno, ha servido bastante. Gracias. Yo también tenía una confusión al acudir aquí. Pensé que se hablaría de la problemática que tenemos en Sitges, referente a lo que provoca. Y no porque esté en contra del turismo, porque para mí el turismo no debería de ser un problema, que es, sino debería de ser una ventaja. Pero lo vivimos como un problema donde vivimos en escaleras donde se alquilan pisos turísticos, precisamente por lo que habéis dicho, no se conoce a la gente, no tienes trato, vienen a reventar, vienen a hacer sus juergas y tú estás viviendo allí todo el año y tienes que aguantar y soportar, mejor dicho. Entonces, no estamos en contra, pero sí a la gente que alquila, sean empresas o sean particulares, la gente que alquila, considero que deberían de mentalizar o decir, por favor, vengan de donde vengan, me da igual. Todos son bienvenidos siempre y cuando no sean incívicos, porque pueden armarse, porque vienen de vacaciones y están en bloques o en pisos, en escaleras que estamos viviendo gente, y por lo menos mentalizar los que están alquilando o siendo, como he dicho, empresas o particulares, que les dijeran unas normas, ¿no?, de convivencia. Yo en mi escalera, por ejemplo, hasta te dejan las basuras allí, estoy harta de poner carteles diciendo que vayan y lo lleven a los contenedores. ¿Por qué tenemos que sacar nosotros las basuras? Y las empresas que se dedican a alquilar no nos mentalizan de esto, ni dónde están las basuras, ni dónde... No la gente compra eso. Hay una cuestión que yo creo que engloba un poco lo que estamos diciendo, ¿vale? Y es que normalmente cuando se habla del turismo, y hay una expresión que lo ejemplifica bastante bien, que se habla de la industria turística, ¿vale? No se tienen en cuenta las externalidades que genera. Es decir, cuando tú hablas de industria, lo primero que haces, tú, yo no sé, imagino, te vas al ayuntamiento de aquí y dices, voy a poner, imagínate, en un solar que tengo disponible, tal, supongo, una fábrica de jabón. Tienes que rellenar mil y un formularios, presentar mil y un proyectos, ahí existen mil y un tipo de normativa que contemplan tanto la calidad del producto que entra como la que sale, los efectos que produce alrededor, el espacio que tiene que haber, digamos, la distancia mínima a la fábrica en función de las características de las actividades, etcétera, etcétera. Mientras que la industria turística sí que genera una serie de externalidades muy potentes que no siempre están correctamente reguladas. Y esto engloba un poco todo lo que estamos diciendo. Es decir,
Por un tanto, por un lado aparece una actividad, digamos, ilegal o paralela, que hasta que podemos decir incluso que compite en no en igualdad de condiciones con una industria legal, correcta, normal, etcétera, que podría ser el ejemplo de la gente que se encarga de la gestión de apartamentos y demás, pero por otro lado aparecen toda una serie de externalidades que van desde los comportamientos incívicos hasta el efecto que produce en la propia el precio del suelo de lo que se encuentra alrededor, que no es controlado ni está normalizado, normativizado ni regulado por ningún tipo de institución. Entonces, yo vuelvo a decir que lo he dicho al principio, desconozco la situación de Sitges, pero en general, y por el ejemplo de Barcelona, normalmente se tendió a hacer barra libre en ese sentido. Y pongo un ejemplo, y vuelvo a hablar mal de Convergencia. O sea, lo siento, tío, yo... Es que cuando puedo coger Convergencia, pim, pam, pim... No, sí, es que... Uf. Entonces, mira, el hostel este que comentaba antes, que estaba en Muda Icaria, en la Vía Olímpica, 400 camas en unas oficinas que antiguamente eran dependencias municipales del Ayuntamiento de Barcelona y que concedió la licencia de actividad Trias justo antes de darle el bastón de mando a la Colau en el Ayuntamiento. Han empezado las obras sin tener permiso. Han llegado los vecinos, se han manifestado, se han dado cuenta, no sé, me imagino que habrán ido al registro o al ayuntamiento, oye, ¿cómo vais? No sé cuánto. Han dicho, hostia, pues esa gente no tiene permiso, que están haciendo un hostel de 400 habitaciones sin permiso de obra. Eso puede parecer anecdótico, pero es la forma habitual de funcionamiento de la industria turística en la ciudad de Barcelona durante muchos años. Y es barra libre, tío, es decir, tira para adelante y punto, y ya veremos, ya arreglamos los papeles más adelante. Entonces, todo ese tipo de cuestiones es lo que yo creo que hemos intentado poner sobre la mesa en este encuentro, ¿no? Es decir, el turismo como industria genera externalidades, las externalidades las sufrimos todos. Hay que meterle mano de alguna manera aquí en Sitges y en Lebrija, que es un pueblo que yo trabajé 8 años y que es muy bonito, y porque si no, al final acabaremos nosotros sufriendo las consecuencias y punto. Y si tú estás continuamente llamando a la atracción del capital internacional, local, etcétera, para que vengan a invertir en la ciudad porque es un sitio muy bonito, porque vas a encontrar alta rentabilidad, etcétera, etcétera, por mucho que hagas, no vas a poder frenar esa rueda que se ha puesto en marcha. Y eso es lo que le pasa a Barcelona. La clínica Girón, construida sobre el territorio afectado por plan urbanístico, en el mismo barrio de Gracia, tocando Roxerola, la clínica Girón, después de 15 años de pelea judicial de tres asociaciones de vecinos y tal, el juez de la sentencia finalmente dijo que efectivamente los demandantes tenían razón, pero ahora no vamos a tirar la clínica Girón, básicamente. Ahora vamos a tirar el hospital que se ha construido y tal y cual. En Barcelona, porque había sido construido además sobre un territorio que estaba afectado desde la época de Porciones para hacer los túneles del Tibidabo, para hacer la ciudad de congresos y tal y cual. Esa era toda la historia, venía de ella. Pero claro, habían ya decidido desde tiempo que no se iban a hacer esos túneles y que justamente ese túnel no se iba a hacer, se había quedado afectado ese territorio. Mientras tanto, habían desalojado, pagado el propietario del terreno de Balta para construir la clínica y tal. La asociación de vecinos se enteraron de todo esto, empezaron todo. Mientras estaban ahí con las peleas judiciales, iban construyendo la clínica. Cuando las peleas judiciales habían acabado, venga, el juez dijo: venga, ahora qué hacemos, la tiramos. No, tenéis razón, pero no. De hecho, la razón que le dieron se repercutió sobre la clínica de la salud, que es de donde salía todo un tipo de discurso, que ahora vamos a entrar en esto, pero después dijo, os podéis valer de los terrenos que tenían en el Guinardó y tal y cual. Pero la clínica no la tiramos. Pero una cosa que has dicho tú antes, ¿qué ha pasado? Que hemos sido los propios de Sitges que nos hemos vendido un poco el pueblo. Aquí lo que ha sucedido muchas veces
Es que tú tenías una tienda. Yo ya puedo poner. Tú tenías una tienda y te venía alguien y te decía, tenías una tienda que se te fruta, ¿no? Y te sacabas un sueldo de 1.200 euros, 1.500, lo que sea. Y te venía alguien y decía, oye, te la alquilo y te doy 3.000. La gente, creo que con buen criterio, decía, no sé, de puta madre, me voy a ganar el doble y encima voy a estar de vacaciones perpetuas. Y es lo que ha pasado aquí, o sea, al final nos quejamos, nos quejamos, pero somos los propios. Yo también me gusta comentar este tipo de cuestiones porque, a ver, si nos pegamos eternamente diciendo que la culpa es del capital internacional, de los lobbies, del TTIP y de la madre que lo parió, o sea, siempre acabamos... Pero este ya está pasado de moda. Ya, es verdad, estuvo aquí. En los 70 y en los 80 se decía mucho la trilateral, pero eso también ha pasado de moda. La trilateral era lo malo antes, era el Bilderberg, pero bueno, ahora Davos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, si estamos todo el tiempo identificando como el enemigo ese tipo de cuestiones, nos perdemos una cosa muy importante y es la batalla del discurso. Es decir, cómo, digamos, determinados relatos sobre cómo tenemos que vivir nuestra vida y cuáles son los valores que deben regirla, nos penetran y los hacemos nuestros, que es básicamente, por ejemplo, el hecho de considerar, hablando del tema de la vivienda, un recurso al cual tú a partir de extraerle rentas. Es decir, si hemos comprado el hecho de que nosotros podemos vivir, perdona la palabra que me he enseñado, tocándome los huevos, porque un tío o una tía me alquila por el doble de lo que yo lo tengo, y yo voy a vivir eternamente así, pues entonces muy malamente vamos, porque entonces será una escalada, cada uno lo hará y al final no lo haremos ninguno ni podremos vivir ninguno. Es decir, la batalla no solamente se libra en base a la lucha, digamos, por la inmediatez de las necesidades, sino también a nivel de discurso, a nivel de relato, a nivel de historia, y aunque me toque los huevos mil veces, a nivel de lo que se considera la hegemonía, y a lo mejor lo podemos. Es decir, es así, es decir, hay que luchar en función de cuáles son los valores que están en la sociedad, los que tienen primacía, o lo que decía Bourdieu, el capital cultural. ¿Quién posee el capital cultural, que es el que lo pone encima de la mesa y hace que todo gire en torno a eso? Si todo gira en torno a quién pega el pelotazo más gordo, o a ver cómo puedo vivir sin trabajar, o a ver cómo le saco más rendimiento a una casa que me dejó mi abuela, malamente vamos. Pues ya te digo. Las cosas que son utópicas. Es un utópico. Claro. No, porque pues, yo me lo creo eso, pero. No, es así. Es el primer valiente que renuncia. Exacto, exacto. Pero hay que empezar a trazar relatos alternativos que abunden y que, digamos, que sean capaces de devolver la hegemonía a un sitio diferente en el que está situado actualmente. Existeixen casos cada vegada més que són viables. Si necessites, te lo dejo más barato y el de fuera te lo dejo más caro. No, claro, aquí claro. Local, o sea, seguro que hay gente que quiere montar un local para vender, yo que sé, bisutería hecha por ella o lo que sea. Y si existe, no se puede montar. A no ser que se monte, ahí arriba que no pasa nadie. Entonces, ¿quién se monta? Y tenemos suerte que decías tú del capital internacional. Si es, no tiene la medida como para que se fijen demasiado. O sea, no es como Barcelona, que se puede fijar grandes cadenas. Si tienes requerimientos y pasamos desapercibidos. Pero bueno, de unido ya las franquicias que hay y los comercios que hay, pagando auténticas barbaridades, que cuando los enteras dices, hostia, ojalá fuese el propietario del local, que viviría tocándolo. O sea, yo no digo que sea una cosa fácil, pero que evidentemente también pasa por ahí. Por cambiar lo que se percibe como si lo quieres ver así, así en plan, como Trouble. Si en la tele te enseñan, si vas a un claro, si claro, te claro, de frente, te ganas. Claro, mira, exactamente. ¿Cómo exactamente. Le voy a decir yo a mi hijo? Estudia, cariño, estudia, que vas a ser un rica. Sí, sí, no, claro, es así, es decir, luchamos contra molinos, contra gigantes, es así. En 1956, que después de la guerra mundial se ponía la pregunta, y la ponía delante de todo el mundo, en un congreso alucinante. Decía, ¿qué coño estamos pensando sobre la vida?
si ahora estamos pensando en construir habitaciones para que gente vaya a habitar, ¿no? Ahora estamos en otra cuestión. Ahora, ¿qué coño estamos pensando sobre la habitar si estamos pensando hacer negocios sobre la propiedad de vivienda que tenemos? O sea, si a ver, ¿qué es el habitar? Pues sabemos qué es el habitar. A nivel antropológico, ¿eh? Porque nosotros somos antropólogos y además nos pertenece más ese tipo de discurso que son discursos económicos mercantiles. O sea, la cuestión del habitar es una cuestión muy sutil que fundamentalmente la sociedad lo toca cuando tiene la necesidad primaria, o sea, cuando no hay. No hay posibilidad de hacerlo. Habitar, todo el mundo habita. ¿Cómo habitamos? ¿Dónde habitamos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver esto. Si nosotros ponemos en el mercado, a usted le dijo José a mitad de su discurso al principio. O sea, si nosotros pensamos que una de las soluciones de nuestras vidas sociales es poner el mercado, la vivienda dentro de un mercado de mercancías, estamos jodidos. Y la explicación de esto ha venido con todo el discurso que ha venido en dos horas. Pero esto se tiene que pasar a las administraciones, no a los propietarios que ellos. Yo no sé mucho que actualmente ahora estoy, claro, el primero que toca es tú, porque en ese momento claro, tú eres lo que está haciendo negocio con la vivienda. Pero justamente, es porque no tenía trabajo, me puse a hacer. Sí, no, yo lo entiendo perfectamente. O sea, a ver, que igual yo estoy en el trabajo que busco, me encuentro con esto. Los médicos hacen negocio con la salud, sí, no sé qué es peor. Los mechas están a la privada. Lo siento que están todos los que fueron a hacer un personaje. Malauradamente, las dos están así porque la nuestra, o sea, al final, que tiene más factura. Pero la cuestión que viene de lo que dice. La es cuando de lo que tenemos la allá, aquí nos enseñan también que no volvemos a desarrollar, para que al final, todos necesiten. Eso, sí, para pagar lluvia, sí, claro, para comprar ropa. Pero la manera de la compra. Gratuita, gratuita. Nos pagarem el desplaçament i fins i tot me estic pagant la cervesa. Sí, la compra. Tenim molts comerciants que també. Aquí és un espai mercantilitzat, com la cervesa. Dic que moltes vegades a la CUP o els moviments d'on te surt la CUP, sense dir utòpics, sense dir idealistes i coses així, i cada vegada hi ha més opcions, com el cohabitatge, com el... Ah, no sé, no em diré exactament, però... Com? Masoveria urbana, etc., que comencen a canviar el paradigma. D'aquesta manera de funcionar que ens creiem que és inamovible. Per tant, són, ara, malauradament, encara són excepcions, però cada vegada n'hi ha més. I és que mires, segurament si ho mires, que no ho he mirat, van creixent i hi ha més experiències. I no només, al camp, que és molt fàcil, sinó a les ciutats també. I la gent vivia en comunes, que no, vull dir, no, a veure, nosaltres potser hem viscut, no sé, el teu pare i jo, i no, gent gran, hem viscut potser, vull dir, molta més revolució del que esteu vivint vosaltres. Sí. Jo no recordo, vull dir, que quan, no sé, quan era jo, vull dir, va ser un canvi bestial. Una miqueta el discurs aquest, qui ha guanyat la batalla de les idees, queda clar que... I sense internet i aquesta història, no sé com es mobilitzava la gent, Justament perquè es va començar a fer un moment. Donem per tancada la xerrada. Ara